Thank you. Buenas, 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 buenas. ¿Cómo anda, gente linda? ¿Todo bien? ¿Todo legal? Todos joya. Bueno, acá estamos nuevamente el gordito youtubero, nuevamente por acá, hashtag Santi Cabeza de Tornillo. Buenos días. ¿Cómo andan, genios, cracks, titanes? ¿Qué se cuentan? Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana, porque yo lo he tenido, lo he disfrutado como no tienen idea a este fin de... La verdad, la pasé muy bien. Anoche mmm, comimos unos, unos buenos canelones. canelones. ¿A quién le gustan los canelones? Uh, lamentablemente ayer River perdió, así que bueno, yo no importa. Banco a River, me vine con gorrita de River, pero pero bueno nada. El único traspiés que tuvimos este fin de semana fue justamente ese. Hay gente que me pregunta cómo te fue en la iglesia que visitaste. Está todo documentado, papá. Mira, 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 mira. Mira, acá, acá, acá está todo documentado. Esta tarde largo video, todavía no lo edité. <laughs> Todavía no lo edité, pero esta tarde largo video y les voy a mostrar porque es un video cortito, está bien. Entonces a la tarde lo, lo largo y les muestro, honestamente, eh, eh, quien sea de Argentina y no ha visitado esta iglesia, o sea, está cometiendo un gravísimo pecado, de verdad. Porque es hermosa, es fascinante. Es una cosa colosal. Eh, ya en la vereda, no llegas ni a ver el centro, que en la vereda ya hay algo que es imponente, ¿se entiende? Y vos vas mirando así. Cuando vas entrando es imponente, literal, literal, literal. Así que tienen que visitar eh, esta basílica, Basílica María Auxiliadora. Necesito que me pasen data de otras iglesias que debo visitar. ¿Está bien? Iglesias que debo visitar, quiero empezar a hacer vlogs así visitando distintas eh, iglesias. Así que esta tarde voy a, voy a tirar video. Otra de las cosas muy lindas, eh, fueron algunas personas ayer a la basílica en el momento en el que estaba allá y me encontré con dos personas que No voy a nombrar quiénes, quiénes son, obviamente, por, por, por una cuestión de una conversación privada que tuve con ellos, pero dos personas, dos personas que vinieron a, a, a bueno, nada, a, a abrazar, o sea, a, a, a saludar, eh, y, y es muy lindo cuando, cuando te dicen que de alguna manera Dios te usó para volverlos a traer a la iglesia. Eran dos personas que uno había estado completamente apartado de, de, de la fe, y dice que a partir del trabajo que hacemos en este humilde espacio, de este gordito youtubero, no es académico ni nada por el estilo, pero que lo ayudó, y, y con lágrimas en los ojos lo decía, lo ayudó a... De poder volver a la iglesia y otro muchacho era una persona que había se había apartado de la iglesia católica, eh, había eh, vivido un tiempo en la iglesia evangélica y luego eh, regresa a la iglesia católica. Así que estoy muy, muy, muy contento, muy contento. Eso me hizo el día, el día de ayer, pum, para arriba. O sea, venía manejando en el auto y venía pensando muchas cosas. no Venía ahí charlando, tengo mis charlas con Dios eh, y venía pensando muchas cosas. Así que le agradezco mucho a todos los que están del otro lado porque estas cosas son las que te hacen el día, ¿se entiende? O sea, no son 20.000 likes, no son 150.000 reproducciones en un video, son esta clase de testimonio los que te hacen el día, los que te hacen un triple de básquet, ¿me entendés? Eh, así que les agradezco mucho a ustedes porque eh, lo que nosotros podemos hacer desde este humilde espacio, eh, o sea, no tendría ningún, no, no tendría ningún tipo de, de importancia si no fuera porque ustedes están del otro lado comentando, compartiendo, dando like y eso, y esto nos permite llegar a más gente. Y el llegar a más gente tiene sus resultados, muchachos, tiene sus frutos. Cuando vos te encontrás con el fruto, una cosa es estar labrando la tierra, labrando la tierra, mirando al cielo a ver si van a caer algunas gotas de lluvia. Eso es un laburo, la verdad, difícil, no eh, forzado, o sea, de, por, por el esfuerzo que tenés que hacer. Eh, es un laburo que muchas veces, viste, vos mirás así por el cielo, está el cielo despejado y decís, loco, ¿qué onda? ¿Cuándo me vas a mandar una gota? Pero después, cuando ves el fruto nacer en la tierra, es algo maravilloso, chicos. Así que gracias a todos lo, los que están del otro lado que hacen esto posible. Muchísimas gracias. Bien, había, volvemos acá. Volvemos acá. El día de hoy tenemos una joya, tenemos un diamante, tenemos esas cosas, ¿viste? Son como. Yo estoy muy viciado con el Fortnite. Tengo que ser honesto, perdón. Tengo mi parte gamer escondida debajo de todo este pelo en el pecho que tengo. Tengo mi parte ga gamer escondida. Y estoy viciado con el Fortnite. O sea, el Fortnite vino a cambiar eh, la, 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 los hábitos en mi vida. ¿Se entiende? O sea, perdónenme, lo, tengo que sincerarme. Y hay veces que hay unas, unos cofres. Eh, azules en el Fortnite que son muy difíciles de encontrar, pero cuando los encontrás, encontrás algo bueno, algo que vos decís, loco, yo por esto era que estaba buscando y estaba indagando en el mapa. Bueno, el día de hoy tenemos algo parecido. Tenemos un milagro que es un milagro, papá, que es un milagro, papá, pero son aquellos milagros que vos decís, agárrate de la pollera de tu tía porque, o sea, eh, te, te, te vas a caer de espaldas si no conoces la historia de este milagro. Honestamente, y ustedes dirán, pero Santi, ¿vos ya lo conocés? Sí, esto es una reacción, ¿cómo decirlo? Parcial. ¿Por qué? Y ahora leo algunos comentarios que me están poniendo, oh, ya los leo, ya los leo. Esto es una reacción parcial, ¿por qué? Porque yo ya sé de qué se trata. En otro momento ya habíamos reaccionado a esto, fue una reacción más random, más al pasar, más superficial, pero ya sé de qué se trata, hemos reaccionado a esto. Entonces, la historia del milagro la conozco. El tema está, y... Algunos de ustedes podrán decir, y, pero gordito, entonces, ¿por qué reaccionamos a esto? Si en definitiva ya sabes de qué se trata. Número uno, porque me parece que es un milagro que debemos tratarlo un poco, ya no tan superficial, sino meternos un poquito más de lleno en la historia. Y número dos, porque tenemos el acta notarial, que es el principal testimonio histórico respecto a este milagro. Y la vamos a leer en vivo. Y yo... No la he leído, pero la tenemos acá, la tenemos a disposición en español y vamos a leer el acta notarial. ¿Qué es el acta notarial? Van acá, tranquilo, paso a paso vamos a ir eh, desglosando todo esto para que lo, lo aproveches, lo, lo, lo disfrutes como, como el manjar que es. ¿Se entiende? Esto es un manjar que tenemos en la mesa y hay que disfrutarlo. Los manjares no se comen así nomás. No, muchachos, paso a paso se disfruta. ¿Se entiende? Entonces, eh, tenemos el acta notarial y vamos a leer el acta notarial. Lo vamos a leer al acta notarial y vamos a ver a ver qué es lo que nos encontramos. Entonces, la reacción mía va a ser al acta notarial. ¿Por qué? Porque no la he leído. Cuando la encontré, dije, no, no, pará, pará. Las ganas me podían, pero dije, no, pará, 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 gordito youtubero. ¿Por qué? Porque esto hay que reaccionarlo con la gente de YouTube. Así que hoy en vivo vamos a ver el acta notarial, pero para aquellos que no saben de qué se trata este milagro, nos vamos a meter en contexto. Vamos, tranquilos, lo van a entender absolutamente todo y yo les puedo garantizar que al final, al finalizar este stream, ustedes van a decir, che, loco, qué buen tiempo que he separado el día de... Hoy tenemos casi 300 personas en, en línea, solo 144 likes, muchachos, pongan pulgarcito para arriba, suscríbanse si no están suscritos, eh, denle like, comente, compartan y todas esas cosas que ustedes muy bien ya saben hacer. Gracias a todos los que están del otro lado, los leo. Dice Luis Florian, gracias Luis por el super chat, te mando un abrazo enorme. Dice, depositando un granito de arena para la obra de nuestro hermano Santi y el Rincón Apologético. Gracias Luis, te mando un abrazo enorme, muchas gracias por tu ayuda económica. Dice, enfoca tu fe, mi amigo Will. Delicioso, dice mi amigo Will. Vale, dice Will, hace que el padre Carlos Spam venga al canal. Vos podés, dice. Eh, también lo vi a mi amigo Gaming y Fe. No me vendas sumo, Santi, dice Gaming y Fe. Tranquilo, papá, te traigo la documentación. ¿Cómo anda, mi amigo Sean eh, a ver, Melanie Guti dice, uh, algunos no apoyamos porque no tenemos tarjeta. El mejor apoyo que ustedes pueden darme a mí es ese famoso like. Like que por alguna extraña razón algunos lo mezquinan. ¿Por qué? Pregunta que ustedes tienen que hacerse. ¿Por qué mezquinarle el like al gordito youtubero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso que ¿Acumulás likes? que es? ¿Como los gigas de internet que no los gastás todos este mes y lo acumulás para el mes siguiente? No entiendo, muchachos. No lo entiendo. Por favor, eh, déjenme saber por qué acumulan sus likes y no pegan un pulgar para arriba. Uh, River ganó. Uh, cada vez que me pongan River con B Larga, yo te, yo te tengo que bañar. No, te tengo, te tengo que... ¿Cómo me vas a... Cómo, ¿Cómo me vas a poner River con velarga? Eso es una, es una falta de respeto, perdón. Te ganaste un ban de cinco minutos. Eh, las cosas son así. Las cosas son así. Bloquear temporalmente al usuario. Juan Martínez bloqueado por esa irrespetuosa manera de... Eh, de, 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 de de sentido del humor, ¿no? Santi, te queremos pronto, que, queremos pronto al padre, al padre span, uh, es mi es mi superhéroe, dice. La esquina de la nada dice no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. Uh, ¡Chabón! Estás como estás como el personal. ¿Cuántos vieron la película de Super Mario Bros? Vieron de que hay un, no sé, es un bichito azul que tenía un problema existencial grande. O sea, era. ¿Cuántos la vieron la Super Mario Bros? Había un bichito que estaba, no sé cómo se llama, que estaba encerrado y tenía un problema existencial y decía: la vida no tiene sentido, pará, campeón. Bueno, algo parecido. Sos muy justo, dice Luca Gallinati. Te mando un abrazo, querido amigo. Uh, bueno, va, vamos a arrancar. ¿Les parece que arranquemos? ¿Arranquemos? Bueno, pará, pará, pará. pará. En la tarde, a la tarde, voy a subir el video. ¿Está bien? A ver, tampoco es que te vas a encontrar con un documental de National Geographic, ¿se entiende? Soy yo filmándome y filmando. Así que no es que te vas a encontrar con. ¡Wow, chabón! La verdad que. Eh, Steven Spielberg tendría que mandarle un WhatsApp al gordito youtuber. No, o sea, es un video. Tranqui, pero, loco, con corazón, ¿se entiende? Acá lo que cuenta es el corazón. Eh, saludos de Honduras, dice Katie Molina. La estrellita azul, dice. Ah, es una estrellita azul, es cierto, un bichito azul, decía yo, no sé, es una estrellita azul, es cierto. La estrellita, sí, esa estrellita, me, igual me hizo la película, esa estrellita es, eh, fue lo más, pero tenía un problema existencial grande. Eh, Santi, volví a subir Out of Context, tuyo, memoria de risa, me los hacían. O sea, yo esas cosas no, no, no las hago porque no, 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 no tengo la imaginación. Me lo hacían, entonces lo, lo reproducía. Uh, che, para Última, última, última. Última y arrancamos con la reacción. Yo sé que muchos que están del otro lado, que están del otro lado me dicen, dale, loco, dale. Aflojá con la con la introducción que queremos ir a los bifes de una. Pará, pará, porque esto, uno lo disfruta. Somos una comunidad y la pasamos bien. Um, Llamado a la solidaridad. Un instante. Recién mandé un mensaje al grupo de Telegram y me contestó solo Valeria. Todo bien, ¿eh? <laughs> todo bien. No, lo, los pibes del grupo de Telegram están en la suya y de vez en cuando, cuando les pido una ayuda, no me contesta ni mi vieja me contesta. Uh, a ver. Gracias, vale, vale, siempre. Vale, vale, es una genia. Uh, para. Llamado a la solidaridad. Alguien. Y esto me pasa por no responder los mensajes rápidamente. Alguien, por algún medio, no sé por dónde, de forma privada, me mandó un PDF de un libro de... Eh, ¿Cómo es que se llama este... Ah, se me fue, Scott. ¿Cómo es? Eh, ah, se me fue. ¿Cómo es este converso al catolicismo que hablábamos el otro día, que reaccionábamos el otro día? ¿Cómo se llamaba? Scott Ham. Scott Ham. Un libro de Scott Ham respecto a la mariología era un libro cómo es que se llamaba el libro ya les digo ya les digo el libro se llamaba ya les digo era un libro si yo no me equivoco de unas 90 páginas eh, pero eso me pasa por no por no reaccionar se llama el libro se llama dios te salve reina y madre Dios te salve, reina y madre. Alguien, un héroe sin capa, alguien que no ha revelado su identidad todavía, o quizás sí, y yo me olvidé quién era, me mandó ese PDF y me dijo, gordito, tenés que leer este libro. Y yo qué fue lo que dije? Lo voy a leer hoy mismo. La cuestión está en que me olvidé. Y esta mañana me levanté temprano, como todas las mañanas, mentira. Bueno, me levanté temprano hoy y dije, loco me voy a sentar a leer. Y digo, ¿qué leo? Y estaba buscando ese PDF porque me lo quería leer todo ahorita a la mañana. Y no lo encontré. Terminé con la lectura de todos los días, que voy avanzando en el, en el estudio de la tradición. Pero quiero leer ese libro, muchachos. Quiero leer ese libro. Así que, llamado a la solidaridad: si alguien tiene ese libro y su corazón está en este, en este stream y quiere compartírmelo porque quiere hacer su, buen, su, su acto bueno del día. Por favor, compártamelo porque es algo que necesito leer. ¿Está bien? Así que yo te lo mandé, dice Will. Ah, entonces me lo mandaste por Instagram. Ahí está. Misterio de velado. Will de Enfoca tu Fe fue quien me mandó y me lo debe haber mandado por Instagram entonces. Porque él siempre me escribe por Instagram. Bueno, después lo busco. Ok, es Will. Listo, se terminó la búsqueda, muchachos. Gracias, Will. Te mando un abrazo enorme. Eso me pasa por no. Acá está, mira, me acaba de mandar un WhatsApp. Will tendría que mandarme el WhatsApp diciendo: Cabeza de Tornillo, acá está el libro. Acá, mira. No, no sé si se llega a Ahí está. Me lo mandó Will. Gracias. Se cierra el llamado de la solidaridad. Ven, cuando somos muchos, esto funciona así de rápido. Bueno, muchas gracias. Para los que se preguntan dónde está el grupo de Telegram, en el comentario fijado del chat, eh, Valeria, que es una genia, mandó el enlace del grupo de Telegram. Todo aquel que se quiera sumar al grupo de Telegram lo puede hacer. Cuidado, porque el sistema totalitario que se maneja en el grupo de telegram es manejado por capi y vieron que capi dependiendo de cómo se levanta es si te banea o no te banea al toque o sea capi no se anda con vuelta pum disfruta del hecho de banear gente así que como todo el poder ha sido depositado o la mayor parte del poder ha sido depositado en nuestro buen amigo capi cuidado a aquellos que se meten simplemente para molestar está bien es un régimen totalitario santi sí y nos encanta <laughs> Perdón, 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 perdón. Eh, nada, sepan disculpar, hoy estoy de buen humor. Siempre estoy de buen humor, pero, pero hoy como que estoy disfrutando más. Debe ser porque el fin de semana no hice stream, ¿no? Bueno, vo volvamos entonces. Eh, por último, y antes de arrancar, y ustedes dirán, pero hace 10 minutos que estás a punto de arrancar. Sí, ya lo sé. Es como cuando le digo a mi esposa, amor, voy una horita a hacer un stream. A las 3 horas vuelvo. Eh, Santi, ¿siempre, eh, siempre si fuiste al templo de ayer, no entendí, que mencionaste, querías conocer. Sí, lo fui y reitero, a la tarde voy a subir el video, fui, una maravilla, una maravilla. Regreso, um, gracias a los mecenas, a los patreons, está bien, voy a agradecer, voy a, voy a tomarme la costumbre de agradecer a todos los patreons que siempre nos apoyan económicamente para que el trabajo del gordito youtubero continúe. Así que le voy a agradecer a Luis a José Ariel González Gámez, a José Castillo, a Nidia León, a Arte Otomi, a, a Kevin Antonio López Armas, papá, pa, tenés nombre, eh? Adolfo Galdámez, Kelvin Rodríguez, Juan Pablo Esquivel Hernández, Bárbara Pailef González y Ezequiel Vargas. Ellos son los Patreons que muchas de las cosas que ustedes ven en este espacio, eh, también por la contribución de ellos, por los superchats y demás, se hace posible. Así que les agradezco a... Todos. Uh, bueno, ahora sí, volvamos. Volvamos acá. Capi todavía no se sumó al chat, porque si no ya estaría bañando gente. Arrancamos, vamos a arrancar. ¿Qué es lo que tenemos entre manos? Tenemos el famoso milagro de Calanda. ¿Qué es el milagro de Calanda? ¿Dios le realizó un milagro a una señora llamada Calanda? No. Calanda es el lugar. Estamos hablando de una región, de un, de un pueblo, perdón, de un pueblo. Eh, situado en España, ¿está bien? Entonces, Calanda es el lugar, se lo, se lo conoce como el milagro de Calanda por la, o sea, eh, el lugar en donde se, se, se dio, pero además porque está lleno de testigos y hay documentos oficiales que eh, demuestran que esto ha sido un hecho real, verídico. Y el día de hoy, y el día de hoy, el día de hoy, Vamos a eh, reaccionar a eso. Vamos a leer los documentos oficiales, pero no escritos arbitrariamente por el Papa de Turno, sino por el Estado. Hoy vamos a leer el acta notarial del milagro de Calanda, lo que documenta a esto que muchos consideran que es el milagro mejor documentado de la historia. Y no es un milagro... Eh, de, de ¿vieron, ¿vieron los famosos milagros donde te sientan así, tenés dos centímetros, un pie más corto que el otro y te estiran así el pie? No, muchachos, estamos hablando de una persona que tiene la pierna amputada, le cortaron parte de la pierna por un eh, accidente que tuvo, durante años, toda la gente del pueblo, convivió con la persona amputada y de la noche para la mañana aparece la pierna en un evento milagroso sobrenatural y angélico impresionante. De eso se trata el milagro de Calanda y está documentado. Gamerife, hey, mi amigo Sean, gracias por el superchat. Amigo dice: dice: Llevo 19 meses suscrito a Twitch y nunca me han felicitado. Ya, <laughs> se en stream. Me siento dolido. Pásame tu Patreon, bro. Gracias. No sé cuál es mi Patreon. <laughs> fuera de broma, no, no sé cuál es el, el Patreon. Siempre está Capi para, para pasarnos el link de Patreon. No lo, no, te, te digo, fuera de broma, no sé cuál es el Patreon. Eh, esperamos a que venga Capi y pongo el Patreon para todos aquellos que nos quieran apoyar. ¿Está bien? Bien, bueno, arrancamos. Arrancamos. ¿Arrancamos? ¿Sí o no? ¿Arrancamos? ¿Sí o no? Bueno, arrancamos. Vamos a arrancar por orden. Porque algunos de los que están del otro lado se preguntarán: ¿y qué es un milagro? Hoy lo vamos a utilizar. Hoy no, no lo vamos a utilizar a él, sino que vamos a utilizar material de él. Hoy vamos, traemos a este humilde espacio a un genio, un crack, un titán, una persona que ha marcado un antes y un después en este humilde espacio. ¿Quién es? Adivinen quién es. Alguien que les tira una pista. Defíname materia. Cuando yo digo... Defíname materia. ¿De quién estoy hablando? Sí, señores. El padre Carreira. Hoy vamos a utilizar algo del contenido que quedó audiovisual del padre Carreira. Un genio. Un crack. ¿Cómo, cómo no saben? ¿Cómo no saben quién es? Si yo les digo defíname materia... Es el padre Carreira, o sea, es la frase. Alguien, de, de verdad, de verdad, fuera, fuera de broma. Alguien tiene, alguien tiene que dedicarse a hacer remeras. Alguien que haga remeras, un día tenemos, tenemos que hacer algo, algo en, en conjunto. ¿Por qué? Porque de acá salen esta, este, estampes para remeras. ¿Alguien tiene que hacer una remera del padre Carreira? Y con la frase, defíname materia. Alguien lo tiene que hacer, muchachos. No puede ser que estén durmiendo en los laureles. Alguien tiene que hacer esa... Imagínense una remera, ¿no? Así como esta de Goku. Estampada la imagen del padre Carrera y abajo defíname materia. Es una cosa de loco, muchachos. Bueno, vamos a arrancarlo. Tenemos al padre Carrera y el padre Carrera nos va a explicar qué es un milagro. ¿Qué es un milagro? Se preguntarán ustedes. Bueno, el padre Carrera está para explicárnoslo. Vamos por los milagros. ¿no? Porque una de las vías también de destrucción de destrucción de la divinidad de Cristo. en todos estos, todas estos estas críticas eh, racionalistas eh, eh, trata naturalmente de eh, despojar de contenido a los milagros, bien presentándolos como efecto de, de, de sugestión gestión ¿no? que sufren aquellos que, que, que son curados. Eh, bien justificándolos como que Jesucristo tenía unos conocimientos eh, científicos extraordinarios que le permitían obrar eh, curaciones que a los ojos de los legos parecían eh, milagros. ¿no? Eh, usted que es teólogo y científico, ¿cómo, cómo abordaría este, este, esta cuestión? La ciencia toma como base de su metodología el aceptar que la naturaleza hace lo que hace porque las cosas son lo que son, y nadie acepta. Ustedes hay, hay frases que pasan desapercibidas muchas veces porque nosotros estamos colgados, estamos pensando en otras cosas o estamos esperando otra cosa. Lo que acaba de decir es una bomba, muchachos. Las cosas hacen lo que hacen porque son lo que son. Más realista que esto, imposible. Hay, hay, hay gente que, que, que pone en tela de juicio esto, ¿no? Entonces, para traer claridad, porque para hablar de milagro tenemos que tener estas cosas eh, en cuenta. ¿Está bien? Acá lo que nos estamos preguntando es qué es un milagro, porque vamos a hablar de un milagro. Entonces, cuando hablamos del de curso de la naturaleza, tenemos que tener en cuenta esta maravillosa frase que acaba de tirar. Las cosas hacen lo que hacen porque son lo que son. Es un Twitter. Alguien tiene que tuitear esa frase. Que la naturaleza fuera de mí mismo obedezca una orden que yo le doy. Si uno no habla así, no puede hacer ciencia. Pero nadie piensa que cuando yo voy a hacer un experimento en el laboratorio, depende de mi actitud mental el que funcione o no funcione un experimento. La realidad material externa a mí no me obedece para nada ni obedece órdenes de nadie. Un milagro ocurre cuando la naturaleza obedece órdenes de alguien. Y solo puede ser Dios, el creador, el que da órdenes a la naturaleza. De modo que el milagro no es una cosa que no entendemos todavía, como dicen algunos que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Un milagro es algo que ocurre en contra de la base en que se funda la ciencia, que es que la naturaleza no obedece órdenes de nadie, como no sea de Dios. El milagro, por lo tanto, prueba que Dios está respaldando una enseñanza, una persona. Y por eso Cristo lo dijo literalmente. Si yo no hubiese venido y no hubiese hecho cosas que nadie jamás ha hecho, no tendríais pecado en no creerme. Pará, 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 porque lo que acaba de tirar me permiten abrir paréntesis. ¿Vieron cuando yo digo que los milagros eucarísticos fueron lo suficientemente persuasivos para captar no solamente el intelecto, mi intelecto, sino también mi voluntad? Todo, me captó absolutamente todo. El milagro eucarístico, el poder que tienen los milagros eucarísticos de persuasión para todo aquel que está buscando honestamente la verdad es terrible. Y lo que acaba de decir acá el padre Carreira lo confirma, muchachos. Presten atención a lo que acaba de decir, porque es una genialidad. Una persona está respaldando. De Dios. El milagro, por lo tanto, prueba que Dios está respaldando. Una enseñanza, una persona. Por lo tanto, el milagro prueba que Dios está respaldando una enseñanza. ¿Qué tiene que ver esto con los milagros eucarísticos? Es que si el hecho del milagro eucarístico tal y como se lo describe ocurrió, lo que Dios está haciendo es respaldar una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? La teología eucarística católica. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, literalmente hablando. Entonces, en el hecho milagroso hay un respaldo por parte de Dios, está el sello de garantía del anillo de Dios diciendo, Made in God, ¿no? Hecho por Dios. Esto no podría ser una realidad, esto no podría ser un hecho si no fuera porque Dios detrás lo está causando. ¿Y por qué Dios lo causa? Porque Dios está respaldando una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre de forma literal. Y la única, la única teología respaldada en los milagros eucarísticos es la católica. Entonces, fíjense el poder de los milagros eucarísticos en la persuasión. Son lo suficientemente persuasivos para no solamente captar el intelecto, sino todo el ser. Y por eso Cristo lo dijo literalmente. Si yo no hubiese venido y no hubiese hecho cosas que nadie jamás ha hecho. No tendríais pecado en no creerme. Est, esto, esto que acaba. Muchachos, tendríamos que hacer un especial milagro eucarístico con estas afirmaciones del padre Carreira. Esto que acaba de decir, claro, o sea. Eh, el milagro fue hecho. Entonces, si no lo creen, ahora tienen pecado. ¿Se entiende? Porque es evidente. El otro día yo publicaba algo y decía: Tenemos que volver a eh, hacer hincapié en la persuasión a través de lo milagroso porque así cristo se presentó probó que él era quien decía ser así los apóstoles se presentaron a las nuevas comunidades y mostraban que lo que predicaban era verdad el, el milagro el milagro tiene un actor es un actor protagónico en la vida del evangelio el milagro es un actor protagónico en la vida de la iglesia lamentablemente estos últimos años por una cuestión cultural en Occidente, se le ha bajado el precio al milagro y el milagro eh, ya no es lo suficientemente persuasivo por una cuestión cultural cientificista. Pero cuidado, porque el mismo Cristo dijo, muchachos, como dice el padre Carreira, presten atención. Si yo no hubiese venido y no hubiese hecho cosas que nadie jamás ha hecho, no tendríais pecado en no creerme. Pero vine, las hice, no queréis creer, no tenéis disculpa. Wow. Y él lo dijo también, si no me creéis a mí, creéis a mis obras. De modo que el milagro es necesario para establecer una misión con autoridad divina. Muy buena pregunta la que dice Luca Gallinati. Dice, Santi, ¿qué respondes a la objeción de que Satanás también hace milagros? Eh, eso en realidad no es una objeción, sino lo que nos presenta es un planteo, eh, un problema, nos, nos presenta una problemática para poder identificar la fuente del hecho. Eh, milagroso, por así decirlo. Y es que puede ser respondido eh, fácilmente. Todo depende de el con del contexto y la carga significativa religiosa que eh, tenga o que haya alrededor del milagro. El contexto po cargado por un significado religioso, el contexto en el que ocurre un milagro, no cargado con un significado religioso, es aquella, dire es aquella dirección a la que va a apuntar el milagro respecto a su causa. Todo depende. Si de repente ocurre un hecho sobrenatural en alguien que está llevando a cabo un rito, un bandista. Solo hace falta conocer el contexto en el que dicho evento sobrenatural, por así llamarlo, ocurre para saber la procedencia, quién es la causa. Solo hace falta entender la filosofía, las creencias, eh, la, las creencias religiosas que tienen y demás para saber cuál es su causa. Entonces todo depende del contexto cargado por un significado. Religioso. ¿Está bien? No sé si te puede responder, Luca. Y si Cristo no hubiese hecho milagros, nadie hubiese creído en él. Y esos milagros, naturalmente, abarcan todo: el dar órdenes al agua para que se convierta en vino, dar órdenes a una tempestad para que se calme instantáneamente, dar órdenes a cinco trozos de pan para que se conviertan en miles para miles de personas. Y luego dar órdenes a un leproso para que quede instantáneamente curado y a un muerto para que se levante de la tumba cuando ya olía mal, como en el caso de Lázaro. De modo que los milagros son las credenciales necesarias para tomar en serio a Cristo. Bueno, sí, por a aquí aquí Antonio, Antonio y el Padre, y don el, padre Carrera. el aspecto apologético de los milagros hoy en día lo niegan muchísimo. Pero usted ha citado dos textos de San Juan, capítulo 10, 37 y 38. Si no me creéis a mí por lo que yo os digo, creedme por las obras que yo hago y sabréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Nicodemo va en el capítulo 3, versículo 2 de San Juan y le dice a Jesús, Maestro: Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer los milagros que tú haces. Y el ciego de nacimiento dice: Vamos a ver si me aclaro, una vez que le han echado al pobre de la sinagoga por decir que él ha curado Jesús. Y dice, vamos a ver si me ha Yo tengo claro que jamás nadie le ha dado la vista a un ciego de nacimiento. Por lo tanto, el que a mí me ha curado viene de Dios. Y Jesucristo entonces se encuentra con él. Es decir, si eliminamos el aspecto apologético de los milagros, no podríamos, y más de la resurrección, que es el milagro por antonomasia, no podríamos creer en Jesucristo. Fíjese usted que en el Islam, Mahoma dice siempre en el Corán que no tiene poder de hacer milagros. Yo he cogido todos los textos del Corán que hablan de los milagros. A mí que no me piden milagros, me tienen que creer porque, porque yo se lo digo. Y, y entonces dice: Bueno, señor Mahoma, entonces yo también podría haber fundado una religión. Tengo el mismo. Es muy bueno. En la comparación, un día tenemos que hablar bien eso, ¿no? El tema de los milagros, loco. El tema de los milagros es fundamental porque. Porque, bueno, nada, tal y como lo, lo explicaba el padre Carreira, ¿no? Y este sacerdote que no sé quién es, pero que también da un aporte genial. Eh, el tema de los milagros, o sea, fue clave en el, en el comienzo de la fe cristiana, ¿no? Y Cristo creía, Cristo creía que era lo suficientemente persuasivo para que toda persona de bien sea capaz de poder entender cuál es la verdad. Y esto es fundamental, clave. Es, un, es una lectura que podemos hacer de Cristo en base a lo que dice y en base a lo que hace. Steven M., gracias por el superchat. Dice, el padre Spa sería una buena entrevista. Todo el mundo me está diciendo que lo entrevista. En algún momento lo voy a entrevistar. Yo se los prometo que un día, no sé, aunque le tenga que ir a golpear la puerta en la parroquia y decir, por favor, me conceda una entrevista porque ya todos me están diciendo lo mismo. Muchas gracias a, a todos los que nos envían superchat. Bueno, entonces, más o menos quedó en claro lo que es el milagro, ¿no? Esto, esto, esto es importante para introducirnos en el tema. ¿Por qué? Porque vamos a hablar el día de hoy acerca de un milagro. ¿Y cuál es el milagro, Santi? El milagro de Calanda. ¿A una señora llamada Calanda? No, ya lo expliqué. Es la región en donde se produjo dicho milagro. Vamos a arrancar. Acá tenemos un pequeño video documental, podríamos decir, que nos permite situarnos en contexto, me parece más didáctico, pero después vamos a tener una explicación también del padre Carreira respecto al milagro de Calanda, ¿está bien? Así que vamos a ver eh, de qué se trata este pequeño documental. A lo largo de 20 siglos, la iglesia ha protagonizado cientos de apariciones, hechos supuestamente sobrenaturales y milagros. A mediados del siglo XVII, en la provincia de Teruel, acontecería uno sin precedentes históricos. Se trata del milagro mejor documentado de la Cristiandad. Ojo, ojo, ojo. la Edad Moderna, concretamente en el siglo XVII, en 1640, pues el milagro conmocionó a Europa piensen que el rey de España pues eh, vino a Zaragoza a entrevistarse por ejemplo con del milagro se hizo eco por ejemplo el famoso filósofo Hume. Del... No, no, para 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 para, para. Había, hay cosas que fuera de broma yo no lo sabía, no lo sabía. No sabía que el rey se había venido a entrevistar por causa del impacto que le había generado dicho milagro. O sea, muchacho, una cosa es, bueno, estamos uh, en un sistema occidental más democrático, ¿no? donde hasta los presidentes hoy son ridiculizados, pero estamos hablando de un tiempo donde loco es el rey, amigo, es el rey. Imagínate que al rey le haya llegado esta historia y lo haya conmocionado tanto, lo haya impactado tanto que necesita ir y entrevistarse con personas para poder averiguar la procedencia del testimonio y la veracidad del mismo. Es impactante, realmente impactante. No, no tengo más volumen para subir, muchachos. Un poquitito nada más. No, no tengo más volumen. El video es bajito. Es realmente impactante. Y lo tenemos a Don David Hume, ¿no? Uno de los, de los principales eh, escépticos que ha dado la historia moderna, ¿no? El famoso filósofo Hume. David Hume nada menos. El empirista inglés. Y, y el milagro, pues, recorrió toda Europa, no digamos Aragón, ¿no? Finales de marzo de 1640. La apacible villa aragonesa de Calanda vio cómo se rompía su habitual tranquilidad con un suceso que aún se debate en los viejos archivos vaticanos. Hacia la medianoche, Miguel Pellicer, un vecino de 23 años que había sido atropellado por un pesado carro, vio cómo de su muñón surgía una nueva extremidad por gracia e intercesión de la Virgen del Pilar. La pierna le había sido amputada dos años y medio antes. Claro, es un milagro, como has comentado tú antes, muy excepcional porque es único en la historia de la iglesia. ¿Quién conoce a NT Wright? Los que conozcan a NT Wright, este hombre no se parece a NT Wright. Es un obispo anglicano, me parece que es NT Wright. Me parece que ocupa esa, esa jerarquía en la iglesia anglicana, pero también es muy conocido por su trabajo como historiador. Es igual. O sea, este es el hermano menor de NT Wright. Vuelvo a poner para no interrumpir, perdón. Claro, es un milagro, como has comentado tú antes, muy excepcional porque es único en la historia de la Iglesia. Llevamos 20 siglos y no ha habido re un reimplante de este tipo. Ha habido cosas parecidas en Holanda y en Bélgica de ganar masa ósea de una herida perdida o de una enfermedad que pierde masa ósea, pero no es exactamente un reimplante. Una tarde de finales de julio de 1637, Miguel Juan regresaba de la era en un carro cargado de trigo recién recogido. Se cayó por un descuido suyo, dice, y le pasó la, la rueda del carro por la pierna derecha y le, le, le fracturó la tibia. Tras haber sido reconocido en el médico más cercano, será enviado al hospital de gracia de Zaragoza. Allí, sin anestesia, los cirujanos le amputan su pierna derecha por debajo de la rodilla. A partir de entonces, Miguel, inválido, se ganaría la vida pidiendo limosna en la antigua capilla del Pilar. Tras la misa de las doce, al bajar las lámparas de aceite, se ungía su muñón, aún cicatrizando, con el aceite de las lámparas que iluminaban a la Virgen del Pilar. Era un poco una costumbre cristiana bastante extendida: de las lámparas que habían ardido delante del sepulcro, de Santo Sepulcro, de los mártires, y aquí, ante la Virgen del Pilar, pues tenía una cierta, una cierta propiedad curativa. Dos años más tarde, cansado de mendigar, Miguel decidirá volver a casa, consciente de su invalidez. Y de la amarga noticia que trae a sus padres. No vuelve rico, sino cojo y mísero. A los pocos días, ya en su hogar, mientras dormía, tendría un sueño extraño y revelador. Así, entre las 10 y las 11 de la noche, sucedería el famoso milagro sobre el que se han escrito cientos de miles de páginas en el mundo. Al parecer, lo imposible se había dado cita en la humilde casa de la familia Pellicer. Y en aquel hogar, triste, volvió la alegría y el asombro. Bueno, pues lo que nota su madre cuando va llegando a la habitación, y así está escrito, es que huele diferente. Tiene un, un olor muy agradable, súper agradable, diferente al, al, al olor de la casa, ¿no? El milagro de Calanda sería solo un vago eco del pasado si no fuera porque en 1975 el arzobispo de Zaragoza encomendó a Tomás Domingo una investigación exhaustiva y oficial. Los últimos 30 años de su vida los ha dedicado a revisar las fuentes históricas y los archivos de Media Europa, incluida la Biblioteca del Archivo Vaticano. Las conclusiones serían finalmente publicadas hace escasos meses en este volumen imprescindible de más de 500 páginas. Lo más llamativo al respecto y el documento incontrovertible, vamos, que no tiene, es que se levantó un acta notarial sobre este milagro. Exactamente el notario, el notario de Mazaleón, apercibido de lo que había ocurrido, pues fue requerido y efectivamente levantó acta. El protocolo de Mazaleón es un documento de incalculable valor histórico. El notario del pueblo cercano, conmocionado por la noticia, viaja a Calanda para dar fe y levanta acta de lo imposible. El milagro sobrenatural había acontecido para ellos sin ningún género de dudas. Este documento hoy descansa en los fondos del Archivo Municipal de Zaragoza. Es un documento notarial que certifica que ahí ha habido una suspensión de una ley física. ...consecuentemente, pues hay un acta notarial... ...no siempre hay un acta notarial de un milagro, ¿no? Tras diez meses de arduas investigaciones y juicios... ...el veredicto del tribunal será positivo... ...Zaragoza lo celebró con una gran fiesta... ...así consta, en los libros de cuentas de la catedral. Entonces, es un hecho que está estudiado... ...en el mismo momento con los testigos presenciales... ...de todo el proceso... ...el Miguel Pellicer, sus padres... Las personas de su pueblo, capellán, juez, eh, alcalde o como se llamase entonces. Eh, luego, pues todas las autoridades de Zaragoza, incluidos, pues ya digo, el médico que le amputa la pierna, el ayudante que la entierra, eh, en fin, testigos todos de este tipo. Oficial y eclesiásticamente, el milagro ocurrió. Pero, ¿cómo se puede analizar este suceso a la luz de los conocimientos del siglo XXI? ¿Fenómeno paranormal único en la historia? ¿Estafa médica protagonizada por un pícaro mendigo o auténtica curación por la fe? El pícaro mendigo pudo engañar a médicos de la época, al rey, a absolutamente todos. Decime que no tenés tanta fe sin decirme que no tenés tanta fe. Ok, mirá lo que dice al, al final, me, me fascina. El ayudante que la entierra, eh, entonces, de su pueblo capellán, presenciales de todo el proceso. El Miguel Pellicer, sus padres, eh, las personas de su pueblo, capellán, juez, eh, alcalde o como se llamase entonces, eh, luego pues todas las autoridades de Zaragoza, incluidos pues ya digo, el médico que le amputa la pierna, el ayudante que la entierra, eh, en fin, testigos todos de este tipo. ¿Te das cuenta de la clase de testigos que hay? No es eh, el viejito de Chomba Rosa el que te sale de testigo, te está saliendo de testigo todo el pueblo. Hasta los médicos que le amputaron la pierna le salen de testigos. ¿Se entiende por qué se dice que este es el mejor, el, el milagro, perdón, mejor documentado de la historia? No te lo está contando Dallas Review. Te está diciendo la gente que presenció los hechos, tanto en la amputación como luego que lo ve con pierna, te está diciendo, yo soy testigo que este hombre no tenía pierna. Es por eso que se dice que este es el milagro mejor documentado de la historia. Muchachos, estamos delante de algo impactante. Vamos a ver qué tiene para decir nuestro buen amigo, el padre Manuel Carreira. Porque el padre Manuel Carreira habla del milagro de Calanda. Vamos a ver a ver qué es lo que tiene para decir. Vamos. Ustedes quieren. Un milagro que tiene todas las pruebas históricas que uno puede pedir y que no tiene vuelta de hoja cualquiera es el milagro del cojo de Calanda. Calanda. Para quienes no conozcan la historia, porque es historia bien comprobada con toda clase de documentos, un joven que trabajaba en el campo se cayó de un carro cuando iba cargado con toda clase de cosas de labranza le pasó una rueda por encima de una pantorrilla, le deshizo la pierna y cuando los médicos vieron que empezaba una gangrena y que se les moría, tuvieron que cortarle la pierna, como se hacía entonces con Acuchillo. un poco de líquido que ayudase al dolor, pero que no era más que un buen vino, y cauterizaron la cortadura y él, una vez que se repuso de esa carnicería, recibió permiso oficialmente como incapacitado para dedicarse a la mendicidad. Y estuvo varios años viviendo con sus muletas, yendo en los alrededores de Zaragoza y la gente que sabía lo que le había ocurrido y tenía pena de él, pues le daba sus limosnas. Y en una de estas... Correrías, si pasaba por Zaragoza y le molestaba el muñón, iba a la Virgen del Pilar, cogía unas gotitas de aceite de la lámpara y se ungía el muñón pidiendo a la Virgen que le ayudase a superar el dolor. Bien, con este, este fondo de años de esta forma, una noche llegó a casa cansado. Se encontró con que había un soldado que iba hacia Flandes y que le habían dado al soldado su propia cama, la de él, y que le habían preparado él un camastro con unas tablas sobre un par de barriles y allí estaba con una manta para acostarse si quería. Y él dijo que no tenía ganas ni de cenar, se despidió de los padres y del soldado y se acostó. Unos diez minutos más tarde, la madre pensó que tal vez tendría frío y que podría necesitar otra manta. Con un candil entró y vio que de debajo de la manta salían dos pies. Dio un grito, llegó el marido, llegó el soldado que estaba allí y todos vieron que tenía otra vez las dos piernas. Incluso. Hay los detalles bonitos de que por donde le habían cortado la pierna tenía como un hilito de coral, como si le hubiesen cosido otra vez la pierna donde se la habían cortado. Y se armó el revuelo que se puede imaginar. Todo el mundo del pueblo que le conocía de años andando con solo una pierna se acercó a ver el milagro. Se enteró naturalmente la autoridad civil, la autoridad eclesiástica, había que tener cuidado que no hubiese ningún tipo de engaño y finalmente le pidieron incluso que fuese a ver al rey que quería verlo en Madrid y ante el embajador de Inglaterra el rey escuchó todo lo que había ocurrido y finalmente terminó el rey arrodillándose. Para besar esa pierna milagrosa. ¡Nah! ¡Me está jorobando! Esto no lo sabía, fuera de broma, no lo sabía. ¡Alto testimonio, amigo! Y él continuó su vida normalmente y el milagro quedó en varios escritos de tipo jurídico, de notarios públicos dando fe y los médicos que le habían amputado la pierna dieron fe de que habían hecho eso en tal día en tal hospital fueron luego al sitio donde habían enterrado la pierna en el huerto del hospital y no estaba allí y para más detalle decían era verdaderamente la suya porque todavía tenía Cerca del tobillo, una cicatriz de que le había mordido un perro cuando era niño. Pará, 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 pará. Entonces, pará, pará, pará. Esto, esto me parece que yo ya lo había visto. Esto me parece que ya lo había visto. O sea, no, este, no, no el video en sí, sino eh, tengo, tengo recuerdos de, de esto. Entonces, el milagro, el milagro es el siguiente: el milagro no es que le creció una pierna nueva, el milagro es que. Al cortarle la pierna, la entierran en determinado lugar. Cuando van a sacar la, la pierna, no, van al lugar donde estaba, no, no había nada. Y, ¿Y qué es lo que pasa? Ven que en esa pierna que supuestamente le había crecido, ven que tiene la misma cicatriz que tenía en la pierna que le habían cortado. ¿Eso qué quiere decir? Que le injertaron la misma pierna. Lo que quiere decir es que le injertaron la misma pierna. ¿Se entiende? No es que le creció un nuevo un, 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 una nueva pierna. Le pusieron la misma. Y se corrió por toda Europa la noticia. Y fue especialmente importante. En la Europa protestante, el conocer este milagro, porque él mencionó que cuando se despertó, estaba soñando que una vez más estaba yendo a la lámpara de la Virgen para ungirse la pierna con el aceite de la lámpara. Entonces se atribuyó a la Virgen y no hubo forma alguna de negar el milagro. Como digo, con toda clase de testimonios, de médicos, de jueces, de todo hijo de vecino. De modo que esto es un ejemplo que tiene todas las garantías de historicidad que uno puede pedir. Y no es de hace 20 siglos. Estamos hablando del siglo XVII. Y ya está uno hablando, por lo tanto, de un mundo en que esas cosas no se creían así como así. De modo que ha habido milagros y sigue habiéndolos, pues sí. Ahora, los milagros son, por definición, hechos extraordinarios que Dios hace solo por una razón de orden superior. Y en ese sentido, yo no tengo inclinación a pensar que se pueden programar que a tal hora, en tal sitio, en tal capilla, va a haber milagros. Creo que eso no es el modo en que Dios hace las cosas. Un genio, un crack, un grosso. Defíname materia. Bueno, estamos en contexto entonces. Estamos en contexto. Un genio, un titán, un grosso. Defíname materia, nuestro buen amigo, el padre Carreira. A ver. Primero, gracias. Tenemos un poco más de 750 personas en el chat. Muchas gracias a todos los que están conectados. Gracias a los que se van sumando. Recuerden que si de alguna manera ustedes me quieren ayudar, pónganle like, un like así de grande a esta transmisión. Compartan, comenten para que podamos llegar a más gente. Eh, ayer acabamos de cruzar los 137.000 suscriptores. Así que abrazo de oso para todos los que se van sumando y muchas gracias por eh, suscribirse a este humilde espacio. Bueno, a ver, tenemos entonces ya el contexto. El milagro de Calanda. Bien, se sabe de qué se trata. Ahora vamos avanzando un poco más. Vamos avanzando un poco más. Llegó Capi, llegó Capi. Llegó nuestro dictador de turno. Capi, necesito el link de Patreon, cuando me lo puedas pasar, pásamelo porque lo tenés vos y yo no lo tengo. <laughs> Eh, bueno, entonces vamos a continuar, vamos a continuar. Gracias a todos los que se van sumando. Ya tenemos 500 likes, 500, 500 likes, vamos que llegamos a los 1000 likes. Hoy antes de terminar la transmisión tenemos que llegar a los 1000 likes. Eh, Gracias a todos los que se van conectando, los voy leyendo en el chat de a poquito los voy leyendo. Muchos comentarios se, se me van, entiéndase que eh, nada se hace difícil porque son muchos los comentarios. Dice Griselda Cornelio muy perspicuo. ¿Cómo quedó la palabra perspicuo, no? cuántos cuánto ya recuerdan el significado de perspicuo, no? Es una palabra que ya va a quedar. Viste que hay cosas que te quedan como marca registrada en algunos en algunos lives, viste. Yo yo recuerdo algunas cosas, el viejito de Chon Barrosa. Eh, hay cosas que, que, que van que van quedando gracias capi bueno todos los que los que quieran colaborar con este humilde espacio eh, a través de patreon lo pueden hacer el link fijado ahora en el, en el chat como comentario fijado es un link de patreon si querés contribuir de alguna manera eh, lo podés hacer por patreon muchas gracias y, y ahí está ahí está lo pedía lo pedía mi amigo sean gracias sean ahí tenés el patreon bueno eh, seguimos entonces vamos a continuar bueno entonces el contexto ya lo tenemos no el contexto ya lo tenemos. Vamos a avanzar un poquito más. Y luego vamos a llegar a la, al acta notarial. La famosa acta notarial. Como ustedes han visto, si ustedes me permiten un instante regresar. Me, me permiten un instante regresar, fíjense. Acá tenemos el famoso acta notarial. Este es el original, está bien. Vamos a sacarle volumen simplemente para que no, no interrumpa lo que venimos diciendo. Este es el acta notarial. ¿Estamos bien? Miren. Ahí está la firma de los, de los testigos, los testimonios. ¿Ven? Ese es el famoso acta notarial. Y eso es lo que vamos a leer el día de hoy. Porque ustedes se preguntarán: ¡Gordito! vos tenés el acto, el acta notarial! Mira, 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 mira lo que te traigo acá. Mira lo que te traigo acá. Mira, 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 mira. Acá está la famosa acta notarial. Para. A partir de. Para, 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 para. Apéndice documental. Acto público del notario Miguel Andreu de Mazaleón, testificado en Calanda el 2 de abril de 1640. Tomá, vamos a leer el acta notarial, muchachos. El documento histórico que certifica el milagro ocurrido. Dibújala como quieras, pa. Pero acá tenemos documentación histórica del milagro. Y este milagro, ojo, de haber ocurrido, confirma mucha teología católica. Guarda. Entonces, para continuar, vamos a, a leer algunas cositas eh, que, nos, que, que tenemos aquí en unas páginas web para que podamos seguir entendiendo el contexto. ¿Está bien? Vamos a, a esta página llamada InfoCatólica. Sí, olvídate, como dice Vale. Ah, ya me veo venir el A, ah, pero es cierto, vos te pensás de que. Se van a quedar, la gente que, que, que no está de acuerdo se va a quedar con los brazos cruzados diciendo, ah, no, no, le van a buscar la quinta pata al gato, pero muchachos, no se puede refutar el testimonio histórico del acta notarial, no se puede. Dibújenla como quieran, no se puede. El milagro de Calanda, el más documentado de la historia, entrevista a José Antonio Bielsa. Ustedes se preguntarán, ¿quién es José Antonio Bielsa? Es el hermano menor de... Eh, Bielsa, el entrenador de Argentina, no lo sé. José Antonio Bielsa es articulista y escritor, historiador del arte y graduado en filosofía. Colabora en diversos medios de comunicación. En esta entrevista analiza en profundidad el milagro de Calanda, que conoce perfectamente como historiador y como calandino profundamente ligado a la tradición pilarista. Vamos a arrancar de a poquito. Tranquilos que ya vamos a llegar a, a, al punto al punto que ustedes quieren que lleguemos. Está bien. Para comenzar hablemos de la importancia histórica del milagro de Calanda. Es uno de, los milagros de, perdón, es uno de los grandes milagros de la historia de la catolicidad, certificado por la Santa Madre Iglesia. Se trata además de un milagro de hierro, de puro irrefutable en cada uno de sus puntos, sin fisuras ni grietas, que lo hagan tambalear. Sus más encallecidos detractores a los que tanto quita el sueño, tan prodigiosa manifestación del poder de Dios, no han logrado destapar un supuesto fraude as asido a intereses políticos por el mero hecho de que nunca lo hubo. Al mismo tiempo, el milagro de Calanda ha intentado ser demitificado por historiadores heridos en su cuadriculado entendimiento, lo mismo que atacado por incrédulas de toda la haya, e incluso tergiversados falsificados de la historia, cuyos impíos nombres omitiré por caridad. Siendo sometido ocasionalmente a una lectura de bazar de feria, bien típica de nuestro descreído tiempo. Pese a todo ello, el milagro de Calandra resiste las embestidas del tiempo siglo tras siglo, imponiéndose, al menos por la naturaleza de los hechos y aplastante veracidad y verdad del mismo, como uno de los más inauditos, sorprendentes e indiscutibles de los ávidos eh, de los ávidos, perdón, uh, en la historia del cristianismo. El hecho empírico, el milagro, se impondría de este modo como certera evidencia de la real posibilidad del milagro, del latín miracu miraculum, derivado del mirari, asombrarse, en el mundo terreno con todas sus consecuencias. Seguimos. Se lo considera el mejor documentado de la historia. Con razón, así lo es. Son las fuentes primarias las que hablan con la sinceridad del primer día, pues este hecho extraordinario tiene a su favor un documento, un documento sin el cual todo quedaría en espejismo dudoso, especialmente para el moderno henchido de empirismo. Se trata del acto público del notario Miguel Andreu de Mazaleón, testificado en Calanda en 1000 el 2 de abril de 1640. Sin este documento esencial reiteramos el milagro de Calanda sería uno de los tantos, mas el texto existe para nuestra suerte. Un segundo documento de importancia, al menos desde la perspectiva histórica del hecho, sería la sentencia del arzobispo de Zaragoza de Pedro a Paolaza Ramírez de el 27 de abril de 1641, declarando milagrosa la restitución súbita a Miguel Juan Pellicer de su pierna derecha amputada. Relectura atenta del suceso, escrita con una corrección de estilo ausente en el previo y afirmación definitiva del milagro como tal. Y uno de los más importantes después de la resurrección de Cristo, que se considera anticipo de la resurrección de la carne. Tal cual. Y esto es lo que saca más de quicio a los enemigos de Cristo y la iglesia. La constatación de la resurrección de la carne. Me gustó eso. A ver, vamos de a poco. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Están todos conformes como estamos abordando el tema? No estamos yendo demasiado rápido ni, dema ni demasiado despacio, ¿verdad? Estamos todos bien, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces. ¿Cuánta gente tenemos en el chat? 760 personas. Gracias a todos los que están conectados del otro lado y que diariamente, porque diariamente hacemos estos streams. Recuerden... Todos los mediodías de lunes a viernes el gordito youtubero tira un stream. Algunos mejores, otros menos mejores, pero tiramos un stream. Así que si te querés apuntar, recordá, mediodía de Argentina, gordito youtubero, prende la cámara y arrancamos con los streams. Bueno, vamos bien entonces. Continuamos. ¿Podría hacernos una narración de los hechos lo más exhaustiva posible? Le piden al historiador. Dice, ocurrió la noche del 29 de marzo de 1640 en la villa turolense de Calanda y en la persona de Miguel Juan Pellicer, joven mutilado de la pierna derecha que le había sido amputada. Cuatro dedos por debajo de la rodilla, cuatro dedos por debajo de la rodilla. O sea, agarras tu rodilla, haces así, ¡pum! Ok. Básicamente la canilla, o sea, eh, ni llegás ni a la mitad de la canilla, es una buena parte. Cuatro dedos por debajo de mi rodilla, yo que soy peticito, serán aproximadamente... 50 centímetros de pierna, ¿serán? ¿O es demasiado? 40. 40 centímetros. Cerramos en 40. 40 centímetros de pierna. 40 centímetros de pierna aproximadamente tenía amputada. Todo dependiendo de cuánto mediera, ¿no? Porque si medía 2,20 metros es mucho más. Pero 40 centímetros de pierna para alguien a estatura promedia como yo. Eh, seguimos, dice. Uh... Dos años y cinco meses antes, a finales de eh, julio de 1637 en Castellón, al pasarle por encima un carro lleno de trigo. O sea, para, esto es importante, para tenerlo en consideración. Son 15 centímetros, no, pero para, acá dice cuatro dedos por debajo de sus rodillas. Son cuatro dedos, así se mide. No 15 centímetros, 15 centímetros, no. Bueno. Preste atención, esto es importantísimo. La persona quedó amputada, vivió amputada, no durante dos días que, bueno, te pudo haber parecido que el tipo estaba amputado. ¿Se entiende? El tipo estuvo amputado durante dos años y cinco meses. Dos años y cinco meses. ¿Estamos bien? Dos años y cinco meses. O sea. Tiempo suficiente, tiempo suficiente para que todo el mundo sepa e identifique él es el amputado. Todos que sepan la historia del amputado. ¿Por qué está amputado? ¿Qué le pasó? Dos años y cinco meses en un pueblo. Es suficiente para que todo el mundo conozca tu historia. Esto es importante. De vital importancia para el desarrollo de la trama. Al finales de 1637 en Castellón. Al pasarle por encima un carro lleno de trigo. Pellicer que por entonces contaba con 19 años de edad, fue llevado al hospital de Valencia, donde la herida le fue sometida a una defi deficiente cura. Nostálgico de su tierra, se encaminó cinco días después hacia Zaragoza, subsistiendo a base de limosnas y llegando a esta en los primeros días de octubre de dicho año. Lo primero que visitó fue el templo de Nuestra Señora del Pilar, siendo ingresado a continuación en el hospital de, Gra de, de Gracia, donde le fue amputada la pierna dado su penoso estado. Las informaciones y sutilezas de detalle de lo que disponemos uh, de que disponemos sobre este peregrinaje son muchas y más que suficiente. Lo más significativo, con todo, viene tras practicar la men si mendicidad, o sea, mendigo, está bien, a las puertas del pilar, donde Miguel Juan adquirió cierta popularidad por como por diosero habitual en la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza y tras oír misa diaria en la santa capilla regresaría a su calanda natal. El viaje largo y difícil culminaría, perdón, finalmente, a la espera inesperada de la noche del 29 de marzo de 1640. Todo cuanto hasta ahora hemos apuntado, nada tiene de extraordinario. Sin embargo, aquella noche algo sobrecogedor, inexplicable, glorioso en su excelso significado, iba a ocurrir tras encomendarse, como hacía siempre, a la Santísima Virgen del Pilar. Juan, Miguel Juan se durmió. Fueron sus padres los que al, entra, al entrar en el aposento del Hijo, horas después, reconocieron con la luz del candil que Miguel Ángel tenía no una, sino las dos piernas. Tal y como confesaría después Pellicer, este soñó, guarda con el sueño, soñó que la Virgen del Pinal le había traído y puesto la pierna antaño amputada. Para sorpresa de los médicos y del pueblo en general, algunas de las heridas y marcas de la pierna pretérita aparecían en la nueva pierna, que no era nueva pierna, sino la antigua pierna. Este hecho de... Esto hecho de resonancia euro europea marcaría la vida de nuestro hombre hasta el punto en el del que el propio Felipe IV recibiéndolo en su corte le besaría la resucitada pierna. Muchachos, que un, que un rey. O sea, no es Alberto Fernández jugando al fútbol con los chicos, ¿entiendes? Porque hay veces que nosotros proyectamos, ¿no? Lo que vivimos en el presente, trasladándolo al pasado para tratar de entender el pasado. No es Alberto Fernández, Enrique IV. Es un rey que recibiendo al ex amputado en su corte le besaría la pierna resucitada. Se la besaría. ¿Por qué es que este milagro.? ¿Por qué es que este milagro es un anticipo de la resurrección? Se preguntarán ustedes, tal y como lo mencionaba creo que el padre Carreira. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para la doctrina de la resurrección de los muertos? ¿Por qué es tan importante para la escatología? Porque recordemos que el cristianismo lo que va a afirmar, separándose de la, de la eh, ¿cómo es? Eh, reencarnación, separándose de la reencarnación, el cristianismo lo que va a afirmar es que Dios en aquel y gran glorioso día va a levantar nuevamente los mismos cuerpos con los que hemos muerto, solo que en un estado glorificado, pero son los mismos cuerpos. En un acto milagroso Dios va a restaurar los huesos nuevamente, los músculos, las articulaciones, Dios restaurará todo el cuerpo del fallecido. Entonces, esto es un anticipo de aquello que había de ocurrir. Obviamente sin la característica de glorificado. Obviamente no tenía una pierna glorificada como tal. Pero es un anticipo de ese evento escatológico al final de los tiempos. ¿Estamos bien? entonces por eso es que es tan importante también para anticipar una creencia escatológica que empíricamente no puede demostrarse pero a través del hecho milagroso uno puede tomarlo como punto de referencia para decir mira lo que le pasó a este hombre que estuvo amputado durante dos años y medio es lo que dios nos ha prometido de que nos pasará a todos aquellos que estemos en paz con él se está entendiendo voy bien lo expliqué bien ¿Algún teólogo erudito del otro lado que me diga, gordito, estás equivocado? ¿Lo expliqué bien? ¿Se entendió? Los leo, los leo, a ver si se entendió, los leo. Gracias, Jamie Meyer, te mando un abrazo enorme. A ver, a ver, a ver. Oh, Nelson, estás pesadito, Nelson. ¿eh? ¿No tenés otra cosa más importante que hacer, crack? Buen día, cachetón, bendiciones. Ya me, la gente ya me trata de cualquier cosa, ¿no? Ya irrespetuosos que son. Buenísimo, Santi dice, sí, se va entendiendo. Perspicuo. <laughs> Luna Gatuna, pero... Perspe... Pará, pará. Cuando yo pregunte, vamos a manejarnos, vamos a tener nuevos códigos en este espacio. Cuando yo pregunte, ¿se está entendiendo bien? Ustedes tienen que poner hashtag perspicuo. ¿Está bien? Porque, porque todos nos vamos a entender. Esta comunidad se va a entender. Porque nosotros sí somos como una, no sé, esta comunidad va a ser llamada como una secta naciente, por así llamarlo, ¿no? Porque tenemos nuestros códigos, tenemos nuestro vocabulario, nuestro lenguaje característico. Entonces, hashtag perspicuo. Cada vez que yo pregunte, che, vamos bien, hashtag perspicuo. Uh, se entiende y se eriza la piel. Uh, Diego Fallas. ¿Es el Diego Fallas que yo conozco o es otro Diego Fallas? Gordito, la Virgen del Pilar fue la primera aparición mariana de la historia. Ojo, datazo acaba de tirar. Santi, el demonio no puede hacer milagros, solamente puede hacer prodigios. Es cierto eso y un día tenemos que traer a alguien entendido en el tema. Yo por lo general utilizo esto, esta terminología que no deja de ser errónea, está bien pero para que todo el mundo que está del otro lado pueda entender qué es lo que estoy queriendo decir. Porque si no tenés que explicar un montón de, de otras cosas y nos vamos por la tangente. Hashtag perspicuo. Bien, vamos bien, vamos bien. Me, me gusta esto, me gusta. Hashtag perspicuo. Bueno, continuamos entonces. ¿Cómo se puede probar todo lo afirmado? Y acá es en donde... Vamos a agrandar un poquito. Acá es en donde nos vamos a quedar un toque, ¿no? Porque decimos, bueno, está todo muy lindo. Está todo muy, muy, muy interesante. Pero yo como, yo como sé... Que el Papa no mandó emisarios del Vaticano para construir toda una fachada de tal forma que toda Europa fuera confundida por este pseudomilagro. ¿Cómo, ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Bueno, la pregunta: ¿Cómo se puede probar todo lo que se ha firmado? Bien, vamos a leer paso a paso. Remito a la segunda respuesta con la referencia a los documentos matrices y por supuesto a las voces más autorizadas de ayer y de hoy. ¿Esto se parece? ¿Se acuerdan? Los Looney Tunes de ayer, hoy y siempre. Bueno, ustedes capaz que no son los tan viejos como yo, pero cuando ponía Cartoon Network, el viejo Cartoon Network, los Looney Tunes, ¿cómo es que se llama? Fantasías Animadas de ayer y hoy, se acuerdan? Perdón, perdón, me fui por la tangente, regreso. En su estudio, como la del difunto Tomás Diego Pérez, histórico canónico, archivero bibliotecario de la SIM, no sé qué es la SIM, pero bueno, autor del libro más completo hasta la fecha El milagro de Calanda y sus fuentes históricas del año 2006, este libro hay que tenerlo muchachos, hay que tener este libro si, alguien si puede buscar en Amazon cuánto sale este libro y tirarnos ahí el dato en el chat sería fantástico porque es uno de esos libros que tenés que tener sobre el milagro, sin desdeñar a, los, a otros notables autores que hicieron mucho por la investigación sistemático científica del suceso, como mi paisano Miguel Sancho Izquierdo si ustedes me permiten, voy a explicar algo que es de vital importancia. De vital importancia. Ustedes se preguntarán, Santi, ¿por qué es importante tener este libro? Porque este milagro está tan bien documentado, está tan bien documentado que puede favorecer el caso de los milagros en sí. Y el caso histórico de los milagros. ¿Me permiten un segundo meterme en el caso de la resurrección de Jesús? En el caso de la resurrección de Jesús, una de, de las principales objeciones que se levantan a el hecho histórico... Jesús resucitó de los muertos es los milagros no ocurren en la actualidad Por ende no podemos bajo el principio bajo el, eh, bajo el, el principio de eh, se me fue se me fue se me fue, se me fue. Eh, de analogía bajo el principio de la analogía nosotros no podemos suponer que ocurrió un milagro dado que en la actualidad los milagros no ocurren está bien esa es la objeción que muchos pretenden plantearnos a nosotros los hombres de fe Dicen, dado que en la actualidad los milagros no ocurren, no podemos suponer que en el pasado haya ocurrido un milagro. Principio de analogía. Bien, a ver, ¿cuántos de ustedes no se, no, no se encontraron con la famosa afirmación, Jesús no pudo resucitar porque los muertos no resucitan? Yo calculo que muchos de ustedes se habrán encontrado con eso. Jesús no resucitó porque los muertos no resucitan. Entonces, en base a lo que ocurre en la actualidad, suponemos del pasado. Ese es el principio de analogía, que no necesariamente es un principio como tal, después lo discutiremos en otro contexto, pero es básicamente esa la objeción. Por ende, pese a que el principio no puede ser planteado de una forma tan determinista como lo plantean eh, los escépticos, aquí tenemos un caso de un milagro corroborado por todos aquellos criterios, respaldado por todos aquellos criterios historiográficos de la historiografía moderna. Que, en definitiva, muestras señalan que ha ocurrido. Por ende, si tenemos buenas razones para creer que en la actualidad hay milagros que siguen ocurriendo y que están lo suficientemente documentados, tal y como lo exige la historiografía moderna, bajo el principio de analogía, metiéndonos a jugar de visitante en su cancha, bajo el principio de analogía, nosotros le decimos: si en la actualidad siguen ocurriendo milagros, ¿por qué deberíamos negar que ocurrieron en el pasado? ¿Se entiende? A mí me encanta jugar de visitante y me meto en tu cancha y te digo, mirá, juguemos bajo tus reglas y bajo tus reglas también te meto un gol. ¿Por qué? Porque Dios es tan maravilloso muchachos que ha dispuesto y provisto todo lo necesario para que su iglesia el día de hoy pueda justificar su fe. Esto es así. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió? Danan, totalmente. Danan fue uno de aquellos que propuso eso. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta acá? Ese video de Dana en Constanti me hizo replantear muchas cosas respecto al cristianismo. Ojalá que hayan sido para bien. Uh, buenísimo. A ver, ¿se va entendiendo? No lo tienen en Amazon. ¿Cómo no lo? ¿Y en Mercado Libre lo tienen? Amén, dice Ángel Cárdenas. Ah, ahí está, Luna Gatuna lo entendió al toque. Dips también lo entendió, Ángel Cárdenas lo entendió, Claudia. Hashtag perspicuo. Yo, yo pregunto, ¿se entendió? ¿Se va entendiendo? Perspicuo. Bien, buenísimo. Recuerden, para to todos aquellos que se perdieron algún, un par de lives en el atrás, perspicuo es claro, transparente, está bien, entendible, de fácil entender, de fácil comprensión. Bien, continuamos entonces, continuamos. Gran contenido, Santi. Gracias, John Pajuelo. Muchas gracias. Hasta ahora todo bien, dice Game Inferno. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a avanzar. Seguimos, avanzamos. He aquí el gran quebradero de cabeza de todo escéptico cegado a la verdad. La irrefutable autenticidad, insistimos, de unos, de unos documentos legítimos, amén de la memoria colectiva de un pueblo, Calanda, que todavía preserva parte de este legado, pese a la apostasía de las nuevas generaciones hedonistas y tecnólatras. Me gusta este término, tecnólatras. Quienes no creen en el hecho extraordinario y que son un triste reflejo de la progresiva pérdida de la identidad calandina, amén de la muerte de la población anciana, los custodios de la tradición, casi todos ellos ya en el cementerio. Y políticas neoliberales del peor cuño. En resumen, todo lo necesario para condenar a un pueblo histórico a la insignificancia del globalismo turbomundialista que diría: digo, uah, le, le tiró con todo. O sea, pará, tranquilo. El autor, el autor de esta nota le tiró, pero con de todo, a las nuevas generaciones. <laughs> le tiró con todo. Apóstata, hedonista, tecnólatra. Eh, le tiró con de todo. Bueno, volvemos. Hasta se metió con el globalismo. Bueno, continuamos. Como suele suceder en estos casos, ha habido intentos de negar el milagro por odio a la fe, aunque sin ninguna consistencia. Dentro de poco, de Santi dirá: me dio mucha hambre, me dio hambre, muchacho. Fuera de broma, hace 20 minutos que me está sonando el estómago como pidiendo libertad. ¿Se acuerdan Mel Gibson en Corazón Valiente, cuando lo van a decapitar, que grita Libertad? Bueno, mi estómago está pidiendo un churrasco con puré en este preciso momento y grita que. Si aumento un poquito más el volumen del micrófono, ustedes lo escucharían. Continuamos. Lo primero que propicia. Leí perspicuo, ya estoy con el perspicuo en la cabeza, estoy enloquecido. Eh, lo primero que propicia. Eh, eh, que propicia, perdón, en el escepticismo es el extrañamiento. Extrañamiento. Es la asombrosa documentación que sobre este persiste, un impecable puñado de papeles que confirman lo que en principio y a priori difícilmente podría ser aceptado por cualquier entendimiento humano aferrado a la materia, con fe o sin ella, que en una pierna amputada, una pierna muerta y enterrada, como reza el conocido romance popular, le sea restituido al propio mutilado por intervención de la Virgen del Pilar. Y acá es en donde está la cuestión. Acá es en donde está la cuestión. Este hecho extraordinario que, como decimos, será puesto en duda, siempre a la ligera y hasta desmontado, uh, de forma inconsecuente, como con tan mala fe, ha hecho un Brian Dunning, no sé lo que es eso, por propios y extraños. Tiene a su favor los referidos documentos y la memoria de todo un pueblo testigo de excepción de suceso, del suceso. Un último ataque realizado contra el milagro ha sido un libro especulativo titulado Titulado El Milagro del Cojo de Calanda, La Génesis de un Mito, escrito por dos convencidos empeñados en negar el milagro. Por desgracia, de tan estéril lectura, consiguen crear el efecto inverso, que el escéptico termine creyendo. Las hipótesis que se barajan en este libro son las siguientes: Número uno, que el milagro fue una farsa, impulsada por el pícaro Miguel Pellecer. Y el vicario de Calanda, que en este momento estaba siendo investigado por la Inquisición. Ok. O sea, un mendigo como Miguel Pellecer fue capaz de engañar a toda Europa. Tendríamos que hacer el top 5 de las peores hipótesis o las hipótesis más conspiranoicas de la historia, ¿no? Un día tenemos que hacer un top five de las hipótesis más conspiranoicas de la historia. Número uno, el milagro de Calanda. Un mendigo fue capaz de engañar a toda Europa. Número 2. Que los más de 200 testigos del hecho extraordinario no pasaban de ser una turba de analfabetos ignorantes y comprados sin escrúpulos. Vamos, la gente que según estos iluminados debía predominar por la calanda de entonces. Ok, porque la gente era analfabeta entonces, pero que de hecho hay médicos y demás que sostienen que este hecho ha ocurrido. Número 3. Que lo que impulsó a la construcción del milagro no fue más que un vulgar cruce de intereses, la lucha del clero como telón de fondo, que llevó a los investigadores históricos a que las fuentes eclesiales fueran interesada, interesadamente mal leídas. Ok, esas son las tres hipótesis que pretenden desmontar. Eh, el, el milagro de Calanda. Y para llegar a estas conclusiones dignas de un folletón de, por entregas, los artífices del embolado necesitan de 735 interminables páginas a través de un texto sin metodología definida, mera retaíla, retaíla no sé lo que es, mera retaíla, de elucubraciones y suposiciones. Un desastre de investigación que curiosamente no fue del todo mal recibida en el pueblo, al menos entre la progresía, como puede comprobar, en, como pude comprobar en, mil, en 2016, a tenor de la publicación de una reseña mía en el boletín municipal. Riete de Voltaire. Ok. El tipo está como que enojado con las hipótesis alternativas. Habría que ver si estas hipótesis, estas tres hipótesis que se presentan, si realmente. Responden a, una, a, a, responden a una falta de metodología definida. O sea, si hay una metodología de fondo que respalda estas hipótesis o no las hay. ¿Está bien? Eso es lo que nos va a quedar eh, tela de juicio ahí porque no tenemos el libro ni pensamos tampoco tenerlo. ¿Entiendes? Discúlpenme, pero no. ¿Qué diría al que lea esta entrevista y siga sin creer en el milagro? Bueno, es una entrevista larga, no la vamos a leer. Ah, no, no es tan larga. Ya estamos terminando. Le diría que la increencia conforma otra, otra forma de creencia y no precisamente inteligente. Esto, esta frase, esta frase es para tuitear nuevamente. La increencia conforma otra forma de creencia y no precisamente inteligente. Me parece fantástica esta frase. Digna de Twitter. Digna de Twitter. Sea como fuere, el milagro, el hecho extraordinario en sí, quedó anotado en esos preciosos documentos tan esclarecedores como irrebatibles. Es comprensible que las preguntas en consecuencias no dejen de volver a replantearse en una época como la nuestra, una época que ha enterrado la fe religiosa de los hombres como si de una debilidad se tratase. Ante el único milagro documentado de la historia, todas las preguntas devienen redundantes y faltas de sentido. Aceptar su veracidad o negarla totalmente es cosa indiferente. El milagro en cuanto tal persiste y así será eh, en tanto que ocurrió, tal y como la historia nos ha informado a través de la multitud de estudios circulares, testimonios, obras de arte, etcétera. Sin embargo, la fuerza de la razón, la mera intuición, parece invitar a muchos a dudar, a negar lo ocurrido, prescindiendo así de la fe. Una, de una fe que nuestra época apóstata, pragmática y sombría parece negar en cada instante. Pero ¿qué juicio puede darse por definitivo cerrado? A mí tengo que ser honesto. Santi necesita un diccionario, es cierto, muy cierto. Tengo que ser honesto, estos artículos, cuando están tan cargados de... De, de, como, de adjetivos. Como que digo, ¿para qué tanto? ¿No? Ya me quedó claro que como autor vos crees que esta, esta generación se está yendo al tacho. Me parece innecesario seguir recalcándolo. Tengo que ser honesto, es una apreciación personal. No me gusta cuando eh, un, 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 un archivo, un documento que pretende de alguna manera sostener un hecho histórico esté tan cargado, tan plagado de adjetivos. Es una... Postura personal. Ya era muy conocido, pero fue importante el libro de Vittorio Messori para darlo a conocer a mucha más gente de todo el mundo. Fue un libro muy oportuno. Bueno, ok, como carandino y devoto, ¿qué ha supuesto, qué ha supuesto el milagro de edad? Sería descabellado que un día veamos pellecer los altares. Bueno, hasta acá, hasta acá nada más. Vamos al siguiente. Bueno, no, este ya no hace falta. Esto es otra política de estado.com. Bueno, habla del milagro de Calanda. Ya hemos hablado mucho del milagro de Calanda. Y vamos a ver qué es un acta notarial. Porque ustedes se preguntarán qué es un acta notarial, Santi. No voy a redundar en la historia del milagro de Calanda porque ya hemos eh, visto demasiado. Ya, ya tenemos todo el contexto, ¿está bien? Ya más o menos todos nos hemos, en nuestra cabeza, nos hemos construido el contexto para entender... Eh, ¿Qué y cómo es que supuestamente esto se lleva a cabo? Ahora vamos a la evidencia. Mientras tanto, si ustedes me permiten, voy a saludar a las casi 800 personas que hay en el chat. Amigos, les mando un abrazo enorme. Gracias por sus likes. Tenemos 700 likes. Les pido a todos de que pongan pulgarcito para arriba. Like, suscríbanse si no están suscritos, suscríbanse, que eso me ayuda a llegar a mucha gente. Compartan, comenten, porque eso me permite llegar a más gente. Ya hemos superado los 137.000 suscriptores y eso es todo. Gracias a ustedes. ¿Está bien? Si de alguna manera vos me querés ayudar, querés contribuir con lo que hago, con esta causa, con, esta, con, esta, con este humilde canal de, de YouTube, lo podés hacer mediante Patreon. Te haces Patreon ahí en el comentario fijado, en el chat está el enlace para ir y apoyar al gordito youtubero. Bueno, muchachos, hasta acá vamos bien. Los quiero leer antes de pasar a la evidencia. Los quiero leer. ¿Cómo vamos hasta acá? Comenten. Comenten que quiero saber cuál es su opinión al respecto. Che, loco, ya son la una de la tarde. ¿Cuánto llevamos en el stream? Una hora y media. Ok, ok. Hay que meterle segunda y tercera. Perspequisísimo. Ok, Adrián. Para quien quiere creer, tengo mil argumentos. Para quien no quiere, no tengo ninguno. San Agustín, esa frase también, cabecera. Gracias, Santi. Que el Señor te siga bendiciendo, hermano querido. Es un crack. Bueno, gracias, Carmen. Uh, no, recién llego y no sé cuál fue el milagro. Tenés que retroceder todo el video, crack. Perspicuo, perspicuo. Bien, vamos bien. Marco Antonio, tenés. Marco Antonio, tenés nombre de cantante de bolero. ¿Viste? O sea, todo bien. El, el nombre Marco Antonio está, está como que muy ligado a Bolero, ¿no? Yo me imagino acá a Marco Antonio con esa foto de perfil que tiene, y dice los boleros de ayer y de hoy. Garpa o no Garpa? Te mando un abrazo. Gracias por el superchat. Dice, gracias Santi por tu labor. Bendiciones y un abrazo. Gracias Marco. Te mando un abrazo enorme a, a, a vos y a tu familia. Vamos, perspicuo, perspicuo. Gracias, Santi, por mostrarnos esto. Odessa, te mando un abrazo enorme. Revisar los milagros atribuidos a San Juan Pablo II y Monseñor eh, Romero. Están bien documentados. Ok, ustedes me tienen que pasar al grupo de Telegram. Recuerden, ahí le pedimos a Capi. Capi, que es el crack, tiene que armar ahí otro, no sé cómo se llaman, otro espacio donde diga eh, milagros o algo por el estilo y ustedes me recomiendan y yo lo busco. Perspicuando, bien, se parece al Rincón del Vago, bueno, más o menos. Eh, entonces los milagros estos, ¿no son verdad? ¿Cómo no van a ser verdad? Estamos todo el tiempo sosteniendo que sí lo son. Imposible encontrar un caso mejor documentado, dice Adrián. Ok. Yo tengo el link del libro, dice Samuel. Buenísimo, pasalo. Eh, ¿Conoces el camino neocatacumenal? Saludo desde Nicaragua. No, no lo conozco. Hay un montón de cosas que necesito conocer, comenzar a conocer. Eh, pásenme data. Milagros Eucarísticos comentados por el doctor Ed Castañón. Ya lo hemos reaccionado. Chucu, hasta ahora todo bien. Vamos a ver esa evidencia, papu. Vamos a la evidencia, sí. Suena progre, dice Josué. No sé qué es lo que suena progre. Eh, Dios dijo dichoso el que cree sin haber visto. Sí, sí, sí. Pero recuerden una cosa. Recuerden que Dios no va en contra de la evidencia. De hecho, Dios proporciona evidencia. Lo que, Dios parece, lo que a Dios parece no agradarle es cuando se pide evidencia ya de una forma injustificada e irracional, ya cuando lo, 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 lo racional y lo suficiente no es suficiente por una cuestión personal, de parecer personal, eso es terquedad, eso es necedad. Entonces ahí ya Dios ya dice, muchachos, ya les ofrecí demasiado, ¿se entiende? <coughs> eh, a ver, hay muchas cabezas de tornillo que olvidan dar su link, dice. Uh, Santi, ve la película Tierra de María, ya me la han ofrecido, ya me la han propuesto, quiero decir. Bueno, vamos, vamos a continuar. Continuamos. Ahora sí. Ustedes se preguntarán entonces, yendo ya a la evidencia, ustedes se preguntarán, ¿qué es la, not la, la acta notarial? ¿Qué es una acta notarial, Santi? Vamos a ver. Actas notariales. Esto es sacado de notariado.org, que es una página española. ¿Está bien? Uh, es una página española. Notariado.or. Dice lo siguiente: según el artículo 198 del reglamento notarial, los, notari los notarios, previa instancia de parte, extenderán y autorizarán actas en que se consignen los hechos y circunstancias que presencien o les consten y que por su naturaleza no sean materia de contrato. Ok. Vamos entendiendo que es un acta notarial. El objeto del acta notarial son, por lo tanto, los hechos, a diferencia de otros documentos notariales como las escrituras públicas y las pólizas, en las que se recogen contratos. Las actas notariales tienen como contenido la constatación de hechos o la percepción de los mismos tenga el notario siempre que por su índole no puedan clasificarse de actos y contratos, así como sus juicios y calificaciones. Bien, entonces nos quedamos con que las actas notariales tienen como contenido la constatación de hechos. Ello significa que el notario en las actas se limita a dar fe de hechos que percibe por sus sentidos aunque también de otros que no se perciben directamente por los sentidos, pero que el notario puede considerar acreditado previa a las pruebas pertinentes, como en las actas de notoriedad. Pero en todo caso, las actas no pueden recoger contratos propios de escrituras, pólizas, eso es otra cosa. Bueno, entonces, eso significa que el notario en las actas se limita a dar fe de hechos que percibe por los sentidos. Aunque también de otros que no se perciben directamente por los sentidos, pero que el notario puede considerar acreditado previa a las pruebas pertinentes. ¿Se está entendiendo? O sea, tiene que estar demostrado. Para que haya un acta notarial tiene que estar demostrado. Porque el notario lo que va a hacer es o él verlo con sus propios ojos o analizar la cantidad de evidencia que tiene al alcance de su mano. Pero tiene que estar probado. Para que haya un notar, acta notarial tiene que haber algo que está probado, muchachos, probado. Este es un documento público, un documento público que requiere la prueba para dar fe de un hecho. Este es un documento público que requiere la prueba, que requiere la prueba para dar fe del hecho. Y termina dando fe del hecho. ¿Está bien? Entonces, eso es un acta notarial y justamente eso Acta notarial es aquello que constata el milagro de Calanda. El milagro de Calanda está constatado por un acta notarial que, según lo que acabamos de leer en una página oficial de España respecto a los notariados, pretende el acta notarial dar fe de los hechos ocurridos que se perciben por los sentidos del notario o que, a juicio de notario, están lo suficientemente probados por evidencia. ¿Vamos bien? Entonces, Gordito, ¿qué dice el acta notarial? Gordito, ¿qué dice el acta notarial? Señoras y señores, con ustedes el acta notarial. Y ahí le tendríamos que poner un reflector y todo. Eh y el acta notarial. Hola, ¿cómo les va? Acá estoy. Dios les bendiga a todos. Aparece con ustedes el acta notarial. ¿Vieron el programa ese de las jueza Que pase el acta notarial y ahí pasa el acta notarial. ¡Eh! Bien. Acto público del notario Miguel Andreu de Mazaleón testificado en Calanda 2 de abril de 1640. Transcribimos literalmente, dice, incluso con la anarquía ortográfica original, este precioso documento conservado actualmente en el archivo del Ayuntamiento de Zaragoza. Santi, pero te bajaste un PDF que nadie sabe si está constatado o si rep reproduce fielmente lo que el acta notarial dice o si lo inventaron. Ok, acá lo que dice es... Muchachos, este documento está conservado en la actualidad, en el archivo del Ayuntamiento de Zaragoza. O sea, ¿lo quieren verificar? Vayan ahí, ¿eh? Ahí está, ahí cuenta, ahí muestra, ahí muestra que esto realmente existe. Que solo a cinco días del milagro, solo a cinco días del milagro, che, Santi, pero... Pasó mucho tiempo, probablemente se crearon leyendas al respecto del hecho. No, solo a cinco días del milagro recoge la declaración de Miguel Juan, sus padres y otros testigos ante el notario bajo aragonés del Mazaleón, Miguel Andreu. Se trata de una fuente histórica. Ok, acá, este acta notarial toma el testimonio de Miguel Juan, el que tenía amputada la pierna sus padres y otros testigos, a cinco días del hecho, muchachos. Ah, no, pero el Vaticano tuvo suficiente tiempo para poder articular cinco días después del hecho. Acá hay frases que no las puedo reproducir porque obviamente quedarían ridículo. Ante la presencia de Miguel Juan Pellicero, mancebo vecino de la villa de La Calanda, de edad de 24 años, poco más o menos, hijo, uh, poco más o menos, hijo legítimo de Miguel Pellicero y de María Blasco, cónyuges, vecinos, y de la dicha villa de Calanda, parecí, parecí yo, Miguel Andreu Notario, y los testigos infrainscriptos, instados y requeridos por el reverendo doctor Marco Seguer, Rector de la parroquial iglesia de Villa de, de, Villa de Mazaleón, el cual enderezando sus palabras para mí, dicho notario, dijo y propuso tales y semejantes palabras, en efecto, continentes, bel cuasi que no sé qué querrá decir. Que atendido y considerado que el dicho Miguel Juan Pellicero, mancebo, había, había, perdón, había dicho en presencia de dicho doctor Marcos Seguer y de mí, dicho notario, y de los testigos infrainscriptos, que el Castellón de la Plana del Reino de Valencia, lugar de mil vecinos, pocos más o menos, estaba en dicho lugar el dicho Miguel. Che, como le manda el dicho, no? Dicho Miguel Juan Pellicero, y por, su y por descuido suyo, y por lo que Dios nuestro Señor fue servido, le pasó un carro por encima de la pierna derecha, por encima de la espinilla, y del peso de la rueda que por la pierna le pasó, se la. Rompió. Acá está describiendo el acta notarial, el incidente. ¿Está bien? Y dicho, Miguel Juan Pellicero dice que viéndose así, con la pierna rompida, bueno, rompida, se fue a curársela a la ciudad de Caragoza al Hospital General de Nuestra Señora de Gracia, y allí le procuraron curar con la solicitud y cuidado que se requería, y no permitiendo el cielo, no le pudieron curar, antes bien le, había, le iba procediendo la pierna hasta junto a la rodilla, y viendo los oficiales de dicho Hospital General que no había remedio de poder curar, antes bien iba a peligro de perder la vida. Consultaron los cirujanos de dicho hospital que le cerrasen la pierna y echa la consulta a uno de los cirujanos que en dicha consulta se halló, que se llama el licenciado Stanga. O sea, acá le están diciendo, muchachos, el licenciado Stanga es el que mandó la orden de cortarle la pierna. Eh, testimonio fundamental. El licenciado Stanga. El licenciado Stanga le dijo... Hay que cortar la pierna, ¿por qué? Porque no se puede curar. Entonces este es un testimonio que muestra que eh, hay un testigo de el corte de la pierna, ¿no? Es el licenciado Estanga. Se le cerró debajo de la rodilla en, dere en derecho, de donde se le ata la pierna y que dicha pierna la cogieron y la enterraron en dicho hospital general de Nuestra Señora de Gracia y procuraron que curase después por donde le cortaron, dándole cáusticos y remedios conforme al arte de cirugía. Este licenciado Stanga es fundamental porque es el que dice, yo mandé a cortar la pierna de Pellicero. Le hicieronle a dicho Miguel Juan Pellicero una pierna de madera. De madera. Pierna de madera es, ¿se acuerdan el Capitán Garfio? No tenía la pierna porque se la había comido. El, el tiburón ¿se no el cocodrilo un cocodrilo le come la pierna al capitán garfio de peter pan entonces tiene la pierna de madera se acuerdan como los piratas bueno algo parecido una pierna de madera por donde ponía la rodilla y con dos muletas y la pierna natural que le quedó estuvo Del auto. Necesitan consultarte ahí. un instante tengo que cortar un instante un instante porque me están llamando de el auto donde dejé el auto déjenme un instante nada más eh. tengo que cortar un segundo

Perdón, perdón, perdón. Me acaban de dar una mala noticia y es por eso que tuve que, que, que cortar el strip. Eh, perdón, eh. perdón la interrupción. No era algo que tuviera en mente, no es algo que me, me guste hacer. Eh, pido disculpas. El tema, nada, dejé el auto arreglar hace como cinco días que lo vengo llevando, lo vengo llevando, lo vengo llevando. Me dicen es una cosa, es la otra, es la otra, es la otra. Ahora resulta, compré la cazoleta, supuestamente era la cazoleta que me hacía ruido en el tren delantero. Me lo desarma para poner la cazoleta y se dan cuenta de que lo que tengo dañado son los amortiguadores y no es la cazoleta. Entonces me hicieron comprar la cazoleta al Divino Botón. Y ahora tengo que comprar los amortiguadores. Y eso, esas cosas no me gustan, ¿se entiende? Entonces ahora termino el stream y tengo que ir a fijarme a ver qué es lo que le tengo que comprar al auto. Me da bronca, me da bronca. Bueno, a ver, volvemos. Perdónenme, perdónenme por el tiempo y perdónenme porque me tengo que volver a poner en sintonía. Igual ya estamos terminando, pero me tengo que poner en sintonía de vuelta. Entonces, estábamos leyendo... El acta notarial. La habíamos dejado acá. Yo no toqué nada. No toqué nada. La habíamos dejado a esta altura. Vamos a continuar leyendo el acta notarial. ¿Está bien? Eh, me habían mandado un superchat. También vi. Lo quiero agradecer. Denme un segundo. María Padilla me mandó un superchat. Genia. La próxima vez, Mari, ponete algo ahí. Escribite algo en el superchat. Así te leo. Muchísimas gracias a vos y te mando un abrazo a vos y a toda tu familia. Gracias por el superchat. Bueno. Eh, Continuamos entonces, vamos a continuar. Me, 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 da, me da bronca el tema de los mecánicos, no sé si vos sos mecánico, vos que estás del otro lado sos mecánico, pero si sos mecánico, tenés que decir lo que realmente tiene el auto. No me vengas primero con que tiene una cosa y después la otra y después la otra, porque en eso es un gastadero terrible de plata. Perdón, pero tengo eso en contra de los mecánicos, loco. Me, me da mucha bronca, me da mucha bronca. Bueno, volvamos acá, volvamos acá. Voy a intentar volver acá. Um, bueno, te están choreando sí, son los de Norauto encima uno los lleva, no al, al mecánico de la vuelta de tu casa que va a decir bueno, don Pepe puede estar equivocado lo estoy llevando a Norauto, ¿me entendés? porque supuestamente Norauto me garantiza que estas cosas no van a pasar y son las que pasan bueno, volvamos perdón volvamos Uh, entonces, estábamos Milagro de Calanda, estamos leyendo el acta notarial, ¿está bien? Estamos leyendo el acta notarial, recuerden un documento que es corroborable, identificable, tenemos los testimonios, las personas que dan testimonio de que esto ha ocurrido, etc. Seguimos. Dice, y hiciéronle, ha dicho Juan Miguel Pellicero, una pierna de madera, acá no habíamos quedado, ¿Dónde ponía la rodilla, como un pirata, dije, ¿no? Y con dos muletas y la pierna natural que le quedó, eh, que le quedó, esto eh, estuvo llegando por amor de Dios, de Dios dentro de la iglesia de Samamara del, de Pitar, dice, uh, y de continuo estando en la capilla y, y espaldas de aquella. Bueno, sepan entender de que esto, esto tiene que ver con una cuestión del de lenguaje que se utilizaba en aquel entonces. Eh, la forma en la que se hablaba en aquel entonces, ¿no? Entonces sepan entender de que a mí me cuestan algunas palabras poder leerlas correctamente. El cual estuvo allí dos años, poco más o menos continuamente sin la pierna derecha. Bien, acá hay otro testimonio importante. El acta notarial dice que este hombre, Pellicer, estuvo dos años, poco más o menos continuamente sin la pierna derecha. ¿Se entiende? Tenemos el testimonio del médico que le amputó la pierna y tenemos el testimonio que dice en el acta notarial que cerca de dos años, más o menos de dos años, el testimonio que habíamos visto anteriormente decía que era dos años y medio, o sea que está en correspondencia, más, eh, más o menos dos años estuvo continuamente sin la, sin la pierna, obviamente, se le habían, habían cortado. Al cabo de dicho tiempo, de dos años, se vino a las casas de su propia habitación, de dicho sus padres, y viendo que sus padres no tenían para darle el congruo sustento para pasar esta mísera, miserable vida, le dijo su padre que se fuese por aquellos lugares circunvecinos a llegar por amor de Dios. Y el dicho Miguel Juan Pellicero se fue con una relación y fe de baptismo y sus muletas para poder ir. Llegaba y dijo que en 26 días del mes, a los 26 días del mes de marzo, llegó a las casas de la propia habitación de dichos sus padres. Ok, llega a la casa de sus padres. Y que en 29 días de dicho mes, o sea, el 29 de ese mes, de, del mes de marzo... Del año infrainscripto se acostó en la cama a las 10 horas de la noche. Tomá, te lo dicen encima con horario. Y que el dicho Miguel Juan Pellicero se acostó con una pierna sana y buena, y con la otra que no tenía, sino la rodilla, y de la cual hay testigos que se la vieron y tocado. Que estaba cortada y que cuando caminaba ponía la rodilla de aquella pierna que le cortaron en la pierna de madera y que no ponía en dicha pierna de madera si no era solamente la rodilla. Ok, está diciendo, hay varios testigos que, dan, que constatan de que él no tenía pierna y que usaba una prótesis. Una prótesis, obviamente, de aquel entonces. De todo lo cual se vieron y la han visto, el licenciado Giuseppe Ferrer, vicario, que de presente es la dicha villa. La Calanda y el licenciado Mosen Pedro de Bea, beneficiado de la, parroquia, de la parroquial iglesia de la Vila de la Alcaniz, Mateo Bonet, Benetón, albañil, Colau Calvo, labrador, Bartolomé Sanz, Cart Cantertero, canterero, 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 de la cantina debe ser. Jaime Pellicero, Juan Castañer, Labradores, vecinos de dicha Villa La Calanda y Jorge Ceruebra, Ceruera, vecino de la Villa del Monte. Y que así era verdad y que sus dichos testigos estaban prontos y aparejados en lo desposado a jurar a Dios y a la cruz y santos cuatro evangelios que así era verdad, etc. Bueno, ok. Acá te están dando un listado de personas que se presentan como testigos de que esto era realmente verdad. No solamente tenemos el testimonio del médico que corta la pierna de, de Juan Bellicero, sino... Tenemos también un montón de testigos que informan que el hombre no tenía pierna y que cuando andaba se ponía la prótesis. Y que estando así y acostándose el dicho Miguel Juan Pellicero, sino solamente con una pierna, dijo dicho mancebo, se adurmió y que estaba soñando que estaba dentro de la capilla de la Virgen Santísima del Pilar. Se estaba tomando aceite de una de las lámparas de dicha capilla y que de aquel aceite se estaba untando la rodilla de donde le faltaba la pierna y que al punto de las 11 horas de la noche que se contaba en los dichos 29 días del mes de marzo fue María Blasco madre natural de dicho Miguel Juan Pellicero Mancebo y le uh, y le vio con las dos piernas ok es la madre la que la encuentra con las dos piernas y que estaba enseñando fuera de las de los saunas de las saunas no, de las sábanas, perdón, de las sábanas los dos pies en cruz y que viendo que, y, bien, y viendo que vio sus dos, sus dos pies fue y llamó a Miguel Pellicero su marido y padre de dicho mancebo y fueron los dos y le despertaron ok, la madre viene al cuarto ve que hay dos piernas que tiene dos piernas y llama a su marido que es el padre de Juan Pellicero o sea, Juan Pellicero primero sería este y dijo que estaba soñando, que estaba dentro de la capilla de la Virgen del Pilar y que estaba untando con aceite eh, de una de las lámparas de dicha rodilla. Y que viendo que, vio, eh, que se vio dos piernas, se la estaba meneando y tirándola, que le parecía que no podía aquello ser verdad. Todo lo cual dijeron los padres de dicho mancebo que era así verdad. Y viendo dicho doctor Marco Seguer que tenía dos piernas y que tenía... Y que tenía unos señales en aquella que había sido de manera que encima de la espinilla se estaba el señal por donde le pasó la rueda y por donde se ata la atapierna. Ok, para, para, para. 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 Esto es difícil de leer. Lo que está diciendo acá el, el acta notarial es que el doctor Marco Seguer constató que Miguel Pellicero tenía las dos piernas luego de aquella noche. Y es más... Señala que la pierna tenía las mismas cicatrices, señas, por donde pasó la rueda. Se veía que la parte ansia, la rodilla, estaba aún más morena que la pierna nueva. Había un diferente color de pierna, de tonalidad, eso es obvio. Y que en la pantorrilla, siendo dicho mancebo muchacho, le mordió un perro y las señales que el perro le hizo con los clavos se conocían. Y encima del tobillo, a la parte de dentro, se conocía que siendo pequeño, se le hizo un grano de mala especie y aún se tenía los señales de dónde estuvo... Ok, aparte de las marcas que le había dejado eh, la, la, la carreta, cuando, cuando le pasa por encima, tenía otras cicatrices. Por dar un ejemplo, cuando lo muerde un perro de pequeño. Y así, con las mismas señales que dichos sus padres decían que había tenido, juzgaron y tuvieron por verdad que la Santísima Virgen del Pilar rogó a su Hijo Santísimo el Red y Redentor nuestro, que por los ruegos que el dicho mancebo hizo y por sus juicios secretos le alcanzó de Dios nuestro Señor la misma pierna que le había dos años que había dos años enterrada. O sea, el acta notarial lo que dice es la misma pierna, es la misma. Y viendo que la Virgen Santísima del Pilar de la ciudad de Zaragoza había hecho un tan suntuoso y grande milagro, me requirió a mí, dicho Miguel Andreu notario, si ese acto público uno y muchos cuantos fueren necesarios, etcétera. Hecho dicho notario de todo lo sobredicho hice y testifiqué acto público, etcétera. Testes, el Reverendo Mosen, Mons, Mons, Pedro Vicente, presbítero, vecino de la villa de Mazaleón, y Gaspar Pascual, labrador vecino de la Villa de la Ginebrosa y del presente hallado de la, bicha, de, 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 de la dicha de la Calanda. Ok, ¿qué es lo que tenemos acá? Y perdón. porque Perdón. Porque se hace muy difícil leer esto. En la lengua, o sea, no en la lengua directamente, pero sí con la forma en la que en ese momento se escribía y se comunicaban las ideas, que es el lenguaje vulgar, está bien, de aquel entonces, sepan disculpar, porque toda mis, 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 mis. todo lo que, lo que me he trabado fue justamente por la dificultad que presenta esta, esta forma de, de, de hablar, está bien. Eh, lo que está diciendo el acta notarial es básicamente lo siguiente: vamos a, hacer, vamos a, vamos a echar en blanco, vamos a ser perspicuos. Lo que está diciendo el acta notarial es lo siguiente. Miguel Juan Pellicero sufrió un accidente. La carreta le pasó por encima. Se acercó al hospital. En el hospital intentaron curarlo, pero vieron de que no se podía curar. Por ende, el, el doctor, el médico, que no recuerdo cómo se llama, pero recién lo habíamos eh, leído. El médico del hospital le dijo: dijo: el doctor Marco Seguer dijo. Hay que cortarle la pierna, le cortamos la pierna, le cortan la pierna. Durante dos años aproximadamente el hombre queda sin pierna, utiliza una prótesis de aquel entonces, de madera, como los piratas, para poder caminar. Él era un mendigo que, que mendigaba en la puerta de la parroquia. ¿Está bien? Después de dos años regresa a la casa de sus padres. Al regresar a la casa de sus padres y acostarse a dormir, ese 29 de marzo dice que la madre al entrar a la habitación ve cómo... Su hijo, que tenía amputada una pierna, tiene las dos piernas, llama a su marido, lo ven y al fijarse junto con el médico, ven que las mismas cicatrices que tenía antes y que se las había hecho de pequeños, las tiene también en esta otra pierna. Eso constata de que es la misma pierna. ¿Y quiénes son aquellos que dan fe de esto? Es un listado de personas muy amplio que dicen, nosotros conocimos a este hombre, conocimos de que tuvo un accidente, le amputaron la pierna, vivió tanto tiempo sin pierna y de la noche para la mañana le aparece una nueva pierna. Y esto es un documento público, constatable, verificable, que justifica el hecho del milagro. ¿Fui perspicuo o no? ¿Pude ser perspicuo o no? Después tenemos la sentencia del arzobispo de Zaragoza, pero bueno, lo que a nosotros nos, nos, nos importaba, en definitiva era el acta notarial. Sentencia del arzobispo de Zaragoza, Pedro Apaulaza Ramírez. 27 de abril de 1641, declarando milagrosa la restitución súbita de, Juan, de Miguel Juan Pellicer de su pierna derecha amputada. Leamos, leamos. El proceso canónico con su sentencia conclusiva constituye el documento príncipe acerca de la historicidad de la sobrenaturalidad del milagro de Calanda, pero dada la amplitud de todo el proceso con sus artículos de interrogatorio y declaraciones de testigos, nos limitamos a la parte fundamental y decisiva del mismo que es la sentencia positiva del arzobispo a Él fue juez único de la causa, aunque asesorado según las normas del concilio de Trento por un conjunto de teólogos y canonistas, que pusieron su firma junto a la del prelado. La sentencia se redactó en latín y damos de la misma, tra la, eh, y damos de la, misma la traducción española, que para su relación de milagro hizo el carmelita aragonés. Bueno, ok. Manifiesto sea a todos que en el año del nacimiento de nuestro Señor de 1641 a 29 a 27 perdón del mes de abril en la ciudad de Zaragoza ante el ilustrísimo y reverendísimo señor don Pedro Apablaza por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica arzobispo de Zaragoza y del Consejo de la Majestad ¡fua! en un proceso de causa ante el dicho ilustrísimo y reverendísimo señor arzobispo y en su misma cámara pendiente intitulado proceso de los muy ilustres señores jurados, consejos y universidad de la ciudad de Zaragoza, sobre la verificación de cierto milagro instado y suplicado por suplicado los señores doctores en ambos derechos, Felipe bueno, a ver, a ver si vamos, consta de él que el mula muy alto y poderoso Dios en su santo glorioso y en la majestad admirable cuya inefable alteza por todo ingenio inapelable por ninguna inteligencia incomprensible con su recta y alta censura igualmente dispone las cosas celestiales y terrenas y el bueno para 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 consta de verdad que en el Hospital de Nuestra Señora de la Gracia de la presente ciudad, a Miguel Juan Pellicer, del lugar de Calanda, de este arzobispado, le fue cortada por enfermedad la pierna derecha y enterrada en el cementerio de dicho hospital. Por espacio de dos años y meses. Ante las deposiciones de dichos testigos, como lo atestiguan el artículo 1, 5 y 7, testigos sobre los 11 y 12, bueno, ahí estás señalando varios testigos. Consta también de las deposiciones de cinco testigos contestes a saber, bueno, tanto, 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 que la misma noche que dicen sucedió el milagro, que era en los últimos días del mes de marzo de 1640. Una hora antes de que el dicho Miguel Juan Pellicer se acostase, estando en tierra echado, le vieron los testigos la cicatriz de la pierna cortada, la cual tocaron y palparon con sus propias manos. Consta que poco después que el dicho Miguel Juan se acostó, los testigos, que son padres de dicho Miguel, entrando en el aposento, lo hallaron durmiendo con dos piernas y admirados dieron voces, de modo que despertaron a dicho Miguel y a y a cuyo estruendo el testigo 12, que fue a la lumbre, estaba llegando allá, vio a dicho Miguel con dos piernas, a quien poco antes había visto con una sola. Que preguntándole a dicho Miguel cómo había sido aquello, respondió que no sabía, pero que a punto que se acostó, dándole sueño profundo, soñó que estaba en la capilla de la, de la Virgen María del Pilar de la ciudad de Zaragoza, untándose con el aceite de una lámpara a la cicatriz de su pierna, y que creía haber obrado aquello la Virgen Santísima, a quien muy de veras antes de entrar en la cama se había encomendado. Lo cual, visto, el testigo 12, bueno, esto. Te, esto tendría sentido, llamar testigo 12, 9, 7 y demás, si tuviéramos el artículo completo, ¿no? Y si lo leyéramos, que sería muy amplio. Como testigo al mismo artículo 23, llamó a los testigos 9 y 10, que eran vecinos y juntamente con él y los padres del dicho Miguel, poco antes habían visto al dicho que tenía una sola pierna y que habían manoseado la cicatriz y que la pierna, y, y la, de la pierna cortada, los cuales yendo a la casa de dicho Miguel lo vieron con las dos piernas y quedaron pasmados. Fíjense. En varias oportunidades señala varios testigos y dice que antes de dormir todos estos testigos lo habían visto y habían visto que no tenía pierna y que luego del milagro llaman nuevamente a los testigos y los testigos quedan pasmados porque ellos pocas horas atrás habiendo visto que no tenía pierna ven que ahora tiene las dos piernas como ellos mismos los confiesan en sus deposiciones en los artículos dichos de cuya deposiciones de estos ocho testigos consta Plenariamente haberle faltado la pierna al dicho Miguel. Son ocho testigos lo que dicen de que le faltaba la pierna al dicho Miguel. Y de la restitución de ella, de las dos cosas. Como realmente en el proceso está probada la identidad de la persona de la cual atestiguan la mayor parte de los testigos en el artículo 29. Y lo mismo, la identidad de la pierna. Es a saber ser la misma que le cortaron, la misma que le cortaron. Consta de las señas que el mismo Miguel dio y por las señales. Halladas de, en dicha pierna, como parece por las deposiciones de los testigos 8, 10 y 13 sobre el artículo 24, de lo cual también atestiguan el quinto, octavo, 11 y 13 en el artículo 30. Consta también de las deposiciones de muchos testigos en el artículo 25 del grande curso, concurso que se juntó del pueblo el siguiente día a ver, a, a ver en Miguel la prodigiosa restitución de su pierna. Ok, también hay un gran. Rejunte de gente, se agrupa la gente el día siguiente para ver a Miguel con la pierna, acompañándole a la iglesia para alabar a Dios, en donde se celebró una misa en nacimiento de gracias. Y como todo el pueblo vio al dicho Miguel que andaba y daba alabanzas a Dios confesando sus pecados y recibiendo el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y quedaron atónitos como en éxtasis de lo que había sucedido por con conocerle que era Él que poco antes tan solo con una pierna iba pidiendo limosna, como se refieren los actos de los apóstoles de aquel cojo de nacimiento que curó San Pedro milagrosamente. Claro, la gente que lo vio en la iglesia dando gloria a Dios y recibiendo los sacramentos es la misma gente que lo había visto mendigar con la pierna amputada y por eso quedaron atónitos. ¿Se está entendiendo? Consta, además de, de esto, de la virtud y las buenas costumbres del mismo Miguel y de muchos testigos en el artículo sexto y de otros que testifican de su caridad, de tal suerte que para socorrer a sus necesitados, Padre se partió de esta ciudad. Consta finalmente del afecto, fe y esperanza de dicho Miguel para con la Virgen del Pilar, como por su deposición, parece en el artículo noveno, donde afirma que... Luego que, esta, que a esta ciudad llegó a poner su pierna en cura, visitó la Virgen del Pilar, donde antes, donde antes de ir al hospital confejo, confesó y comulgó. Y en el artículo, bueno, ahí sigue. No lo voy a leer todo por una cuestión de tiempo, pero se los voy a pasar en el chat. ¿Quieren ver el, el, el acta notarial? La tienen ahí en el chat, la tienen completa en el chat. Ahí acabo de compartirla se pueden descargar el PDF y la leen por completo. Básicamente lo que está diciendo es, todo lo que nosotros sabemos sobre este hecho histórico es verdad. Básicamente lo que están diciendo es, esto es verdad, muchachos. ¿Por qué? Porque está amparado, respaldado por la suficiente cantidad de testigos, lo suficientemente buenos y confiables. ¿Se entendió? Ese artículo es de tu PC. Ah, soy un cabeza de tornillo. Ok, para, 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 para. ¿Cómo lo hago para compartir? ¿Cómo hago para no saben lo que voy a hacer? Lo voy a subir a la nube. Lo subo a la nube. ¿eh? Esperen, lo subo a la nube y paso un link de descarga. Un segundo tarda esto. Creo que es este, no texto del artículo. A ver, denme un segundo. ¿oh? Lo subo a la nube y lo descargo. Ustedes lo descargan. ¿Es esto? Sí, es esto. Ahí está, muchachos. Ahí lo tienen en la nube para descargar. Ahí tienen el acta notarial con todo. Tal y como ustedes. Les gusta, muchachos. Ahí tienen el acta notarial. Lo pueden descargar cuando quieran. Descárguenlo cuanto antes. Así no se olvidan. Ahora sí. Bueno, ¿se entendió entonces? ¿Es o no el milagro mejor documentado? ¿Es o no el milagro mejor documentado? A mí me parece un gran milagro documentado. Un gran milagro documentado. Me parece un gran milagro documentado. Tenemos documentación y muy buena cantidad y calidad de testigos. Loco, el médico que le amputó la pierna es el mismo que da fe, que tiene pierna nuevamente y que es la misma pierna que le amputó. Decime si eso no es un testimonio relevante. Y ahí está la documentación. Espero que les haya gustado. ¿Fui perspicuo? Che, ¿me, puede, ¿me puedes pasar la info? La pasé, la pasé. Ahí está el enlace. Descárguenlo y mírenlo ustedes mismos. Perspicuamente documentado, dice. No hay videos de esta vivencia. Y no. <laughs> en ese momento todavía no. Bueno, pido perdón porque ahí en un momento medio como que me, me saqué y de hecho me costó volver a, a, a estar eh, conectado por esa noticia del auto. Pido disculpas, me desencajó, pero bueno, nada. Amigos, tengo que ir terminando porque tengo que resolver el tema de mi auto. Perdón, perdón. Eh, gracias a todos los que estuvieron conectados. Espero que haya sido perspicuo. Espero que les haya sido de utilidad lo que hemos hablado el día de hoy. Creo que es, eh, es lo suficientemente bueno y bien documentado. Y eh, este caso deberíamos charlarlo todavía más. Me parece que amerita una segunda parte porque ahí hay un vínculo fuerte con la Virgen del Pilar. Y si el milagro ocurrió. Y si tenemos que analizar el contexto religioso, la, el significado religioso que nos, nos otorga el contexto. Y me parece que se podría hablar mucho más al respecto. Me parece, me parece, me parece. Amor, a, amor les iba a decir. Estoy, perdón, estoy, estoy desnordeado. Amigos, que Dios los rebendiga, genios, cracks, los quiero a todos. Nos vemos y será hasta el día de mañana. Recuerden, el día. Esta tarde, esta tarde largo el video de la iglesia. ¿Está bien? Y mañana nos vemos, como todos los mediodías, en un nuevo stream. Chau, chau.